Podcast con Alfredo y Germán. Paren, paren la mano. Un nuevo programa va a empezar. Paren la mano. Párenla ya. Señoras y señores, desde Buenos Aires, capital internacional del circo y la milonga, va a empezar este programa espectacular que hacemos solamente con quien tengo a mi izquierda. ¡Ay! Con una gran remera, tope de gamusa, rockero viejo, flequillo de bebé, fanático de Estudiantes, la Santísima Trinidad, su el día, Bilardo y... ¿Verón? ¡Verón! O Sabela. ¡Es Alfredo! ¡Mamá, mamá, 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 antes de Boca! ¡El estadio! ¡Está Camín Badía! ¡Que no la veo! ¡No sé dónde está! ¡Acá está! ¡Con su libro de Bilardo! ¡Bien! ¡Está Nachito con su gorra! ¡Está el Rulo! ¡Está Arbor! ¡Está Joroba! ¡Mariano! ¡Matías! ¡Checha! ¡No sé si anda por ahí! ¡Estoy yo, que soy Luquita Javier Rodríguez! ¡Y empezó para el mano! ¡Factas! De arriba, creo que necesito ayuda. Son en Argentina factos. Y yo lo son factos, pendejo pajero de mierda. Tengo platija de puta. Concha, puta. Son factos, pajero. Pajero sin memoria. Uy, es un facto. Así dijo, así lo firmó Sábato. Firmó y dijo, y solamente quiero decir esto, nunca más, pajeros de mierda. Eso, hincha estudiante, Ernesto. Ernest. Che, Has, ¿que este libro lo mandaron los chicos de Libro Fútbol? Exacto, lo mandaron los Me escribieron el otro día que iban a mandar libros, así que les agradezco. Mandaron un montón. Y aparte, sí, me dijeron que me iban a mandar. Le mando un abrazo muy grande a Ubaldito Fanful. Le mandamos un abrazo. Lo quiero mucho. Y es momento de presentarla a ella. ¿A quién? Es la beba más esperada de la semana, del año. Está con su padre. Vamos a conocer a Olivera. ¡Hola, Ole! ¡Se la comieron toda, hijo de mil puta! Pará, boludo, que por ahí este corte le llega. ¡Se la comieron toda! ¡Mira si Paula lo va a dejar venir con un bebé en brazos al pajero aquel! Pará, flaco, pará un poco. O flaco, sea, pará. Sí, los baiteé, Alfredo, los baiteé. A todos los baiteaste. Los hiciste mierda, boludo. Vos sos un baitero del recontramil carajo. Saliste a la noche y necesitaste una resaca. ¿Viste cómo quedó eso vos? Sí, lo vi. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, o sea, es un Lucas out of context total. Es espectacular. Es como si me hubiesen puesto... Total. Teniendo total, sexo directamente. Sí, ahí está. Ay. ¿Cómo es que dice? ¿Saliste y tal cosa? Alicada. Es como una repetición. Ahí está, podría ponerme... Podría poner una visita acá, Alicada. ¿Qué haces, ¿no? Luisito? Por favor, te veo muy saledor. Nah, estoy re loco. No, esa cara. Es que estoy re en pedo, boludo. Estoy re contra en pedo. ¿Qué querés que haga si me fui de joda y estoy re contra en pedo? ¿Para qué te iba a mentir? Boludo, esa cara denota noche en Luque, nah, ¿o no? Uy. Ay, boludo. Esa cara denota escala en Formosa, flaco. Ay, Dios. Esa carita de fastidio es 100% real. Sí, total. Estaba esperando el Luisito. Así. Luis, eso es. La pelota, por Dios. Alfredo, puedo decir que... Alfredo, esto no lo hago más. A la noche le pondría un toldo, pajero de mierda. ¿Cómo te gusta la joda? ¿Cómo te gusta esa campera también, boludo? Me la pidieron, Sí, me acuerdo. Qué grande, Luis. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, ¿vos? Bien, amigo. ¿Todo estamos? Tranquilo? Acá estamos, viejo. ¿Sí? Hoy fue un día promedio. ¿Productivo para o no? Sí, tuve reuniones. ¿Tuviste reuniones dos, varias?
porque la otra no te conté cómo fue la otra. Porque... Tema shows de Párense de Manos. ¿Y? ¿Avanzado o no? La pucha, viejo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos avanzados? Está avanzado, está avanzado. Está avanzado. Y después jugué un poquitito al Baldur's Gate 3. ¿Al qué? Al Baldur's Gate 3. En mi canal vamos a hacer con los muchachos de Malditos Nerds la transmisión de los... Bien. ¿Cómo es eso? De los Game Awards. ¿Vos sabés qué son los Game Awards? ¿Puedo jugar a adivinar? Por favor. Me imagino una especie de premiación, es en diciembre, de fin de año. Sí, sí. De los mejores managers del carajo. ¿Managers? Acabo de leer managers. Walter Costabel, quizás. De los mejores gamers del carajo. ¿O no? Mira, de los videojuegos, no gamers. Es como los... ¡Ah! Es premiar al juego, no al... Son los Oscar de los videojuegos. Los premios Oscar. O sea de que las no películas, se hace acá. No se hace acá. El año pasado se hizo en Tucumán igual, pero porque justo cayó en Latinoamérica. Pero. ¿En Tucumán? Sí, sí, hizo en Tucumán el año pasado, rarísimo. Micumán. ¿Qué hacía? ¿Milanesas? ¿La premiación? ¿Cani de azúcar? Quizás. ¿Por qué se hacía en Tucumán? Ay, escucha. No, pero está buenísimo, está bueno posta. Si yo te digo Baldur's Gate 3, sí. Te digo Zelda, sí. Te digo Alan Wake 2, sí. Mario Bros. Sí, y con Mario Bros te vendés. Sácalo Mario, sácalo Mario. No, 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 porque te iba a preguntar quién es el juego del año. Te iba a preguntar el Game of the Year para vos. Bien. ¿Quién me quedó en el medio? Un Monkey Island. Monkey Island. Salió un Monkey Island este año. Monkey Island fue primero juego y después... ¿Qué? No fue. ¿Hicieron serie o algo así? Quizás después hubo una serie, ¿puede pero ser? Creo que no, primero es el videojuego. ¿El es videojuego? Sí, sí. El videojuego desde tu época, es verdad. ¿De mi época? 100%. Estoy pensando y creo que... Baldur's Gate 3. Mira, el 3, no, mira, no quiero arriesgar el pedo. El 3. Pero el 3. El 2 es una verga. Sí. Encima creo que te vas a tener razón. Para mí el juego del año, ¿sí?, es el Baldur's Gate 3. Sí, sí. Starfield está ahí. Starfield es una poronga. Bueno, no, pero pará, porque tenía que hacer la premiación. No pasa nada, es extranjero. La premiación de acá se puede decir cualquier horroridad. Es como ir a hacer... Pero podés estar con un... Unos papelitos y decir, no, este es una verga. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que está contemplado dentro de la, mirá vos, la transmisión que vamos a hacer, transmisión oficial. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Te juro, va a estar buenísimo. Eso es el 7 de diciembre, si no me equivoco. 7 de diciembre. Spider-Man 2 seguro está nominado también. ¿Cómo vas a laburar en diciembre? Sí, Alfredo, terrible. Termina diciembre y vacaciones. Y sí, claro. ¿Vos qué vas a hacer? El Elden Ring fue el año pasado. Salió juego del año. De hecho, ganó el premio, es el Elden Ring. La que se hizo en Tucumán. No le creas. Porque es un hijo de puta este tipo. Es un hijo de puta. Es un pelotudo. Pará, ¿cuándo vienen los chicos de Airbag? El martes que viene. El martes, porque hoy me enteré. Que tocan en diciembre. ¿Mira? Los Airbag. ¿En dónde? En Vélez. Terrible. Y estoy para ir, ¿eh? San Lomás, sí. Estoy para ir a ver Airbag. Sí, nació un amor el día de los Cosco Army Awards. No, y tengo fecha, no lo voy a decir, pero tengo fecha para los Awards. Los Cosco Army Awards. Ayer tuve reunión con... Ah, ¿sabes? Con el Wallace. Sí. No, pero le dije... Le hice así. Waldo. Tira uno para este lado, Waldo. ¿Qué le vas a dar uno a Sofi Martínez por ahora? Claro, uno para nosotros, ¿o no? Escuchemos una cosa, William. Y pará, y hay una novedad. Sí. Una novedad que no la puedo... No sé si la puedo decir. Porque puede surgir algo en Párense de Manos atractivo. Yo no lo sé. No lo sabes. Mira. No, no tiene que ver con un invitado. No, pero te entusiasmó de verdad. Conozco tus caras y es algo que te pareció pintoresco, pero bueno. Me pareció atractivo. Vos decís que la gente va a ver un stand para hacerse body painting y entrar completamente desnudo al evento. Está en esa línea. Es esa línea. Está en esa línea. Conchas, pitos, tetas, culos. En esa línea, por la alfombra roja. No sé, ¿eh? Una supina pintada de tetas, decís vos.
¡Epa! Con la bandera de Argentina, con la bandera de, con la cara de Robert, quizás. En una teta, la cara de Grego en otra. Un orto con Valentín y el otro orto con Palito. ¡Palito! Quizás un pene de Luquen. Todo eso en una pintadita. Che, ¿de dónde no, es tu remera? Está muy van con mucho tu remera. De los amigos de Midway. Hoy es muy buena la remera. No, el otro día me mandaron una bolsa gigante con mucha ropa y le mandé un mensaje a Pablito Chasqui, que es mi interlocutor, y le dije, loco, realmente la ropa está muy buena y agradezco mucho el valor que le das a la presencia de Midway en este programa. Así que, y bueno, pues tus remeras son una parte importante del programa. Importantes. Realmente vos le das a ellos también. Pero lo que tiene de muy bueno tu remera es que vos la podés usar porque sos un hombre flaco. Pero es no apta a tetas masculinas. El Rolling, ¿por qué? Porque tiene el Rolling Stone justo en la parte de las tetas y si la usa un hombre con tetas, le marca los senos. Pero no es blanca. No, no, pero la disposición de las letras hace que los senos... El corte, decís. Claro. No, no, las letras. O sea, esto así te marca las tetas. Lo digo por experiencia. Ah, ¿vos decís que sí? ¿Vos tenés tetas? Yo tengo tetas. No las mostraré bajo ningún punto de vista, ¿no? Mm. Vos no tenés nada de tetas. Necesitas pecho plano para eso. Yo tengo panza, más que tetas. No. Pero, escúchame, ¿mañana tenés... ¿Mañana tenemos revista Gente? Sí. A ver, sí. Vamos con el amigo... ¿Van a ir con Tomás? Con el amigo Tom. ¿Y? Va a estar bueno. ¿Va a estar bueno? Sí, diga largo. Mira, anticipo, uy, ¿no? se me escapó el... ¿Cómo el cuerpo muestra las emociones, eh? Hice... Iba a tocarme la cara porque iba a ser un día largo, exposición, pero... ¿Vas a hacer vlog? Tendría que, Frederick. ¿Pero vas a hacer vlog solo o con Jean-Pierre Noer? Te estás cogiendo al... Imagino a Germán en la casa diciendo, bueno... Estos dos pelotudos. Ojalá no vuelva nunca. Mirando a Dolly y diciéndole... Que eso es, este pelotudo. Este. Mañana. Sí, tendría que hacer vlog. Va a ser un día. Pero pará, el vlog, ¿vas a volver a las fuentes? ¿A las bases? Sí. Ah, a lo Urac. Sí, no me voy a ir con Yanlu. Porque Yanlu, si no me equivoco, Yanlu estaría para ir, pero bueno, tendría pero que anotarlo. Tenés, claro, necesitas una acreditación. Que lo ya que me tendría que haber ocupado. Lo que pasa es que tengo 100.000 cosas. Lo que pasa es que es un blog de esos, ¿sabés qué tiene de bueno? Sí. Que te graben vos interactuando con gente sin darte cuenta que te están grabando. ¿Entendés lo claro, que te digo? Claro, es el eso buen... Es más documental que lo... Exacto. Sí, total. Que te estén mirando y vos estás de repente hablando con Lali. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mañana me le paro enfrente a Mirta Legrand y le digo, Mirta, voy a hacer tabula rasa con vos y a partir de ahora quiero que tengamos una relación? Y estaría bueno que le agarre una cámara eso, ¿no? Mañana le voy a decir a todos los invitados que les propongo una tabula rasa. O podés hacerle... Mirta, estás para un dominatrix. Esta noche, ahí en Libertador. ¿Qué haces? ¿Qué decís? Por favor, boludo. No, no, el límite de Germán es clave en este programa, boludo. ¿Qué dices? Pará. ¿Te acordás de Dominatrix? Sí, gran momento. Gran momento cuando le empezamos a preguntar y conocía todo el hombre. ¿El bananero? Sí. Que de repente yo me ensimismé en la conversación y sentí que el bananero... Era un sexólogo al que habíamos invitado. Sí, ese hombre tiene hecho un escrotox, dijo él. El otro día vi ese clip. Y le preguntamos y en un momento dijo, che, flaco. Pará. Yo no soy nada, ¿eh? Que yo soy simplemente un pajero igual que usted. ¿Cómo está el dólar blue, viejo? 9.15, pero no hay noticias, creo. Menos 0.54, 8.65. Y hay nafta. Hay nafta. Me están llamando. Ya está, este país. Atendé. No, porque es alguien. Este país va para... Se va para arriba, ¿eh? Ya está. Ah, no lo pude atender. ¿Qué pasó? Ayer vi los 8 escalones. ¿Lo tienen en el programa? Yo vi los 11 escalones de Lucas Rodríguez el otro día. Muy bueno. ¿Cuál es el programa de los 8 escalones? No, de verdad, para. ¿Crees que te está boludeando y de verdad hice un chivo de los 11 escalones? Hice un chivo de los 8. Tucumán.
esto no fue malo, volvé, porque el jueves pasado sí, los 8 calones, los 11 calones. Boludeamos todo el día porque Lucas hizo un chivo de Banco Macro de los 11 escalones. De verdad, era un... Entonces jodimos, me vuelven loco los 11 escalones. Es verdad, Jamín. Y ahora dijiste los 8 escalones y me salió automáticamente. Jamín, hagamos tabula rasa. Bueno, ¿qué viste, Has, de los 8 escalones? Porque cené con mi padre. Escalones. Y a él le encanta, mira, ese programa. Mientras cenamos, entonces... ¿Qué es ese programa? Tremendo. La generación padres es... ¡Ey, Guido! Los 8 escalones. ¿Ocho escalones son preguntas y respuestas? Sí. Entonces se me ocurrió que podríamos robar una sección. Me pareció muy de este programa en el que te dicen el apellido. Llegó Oscar Córdoba. A ver, Has, ¿qué le querés robar? ¿Qué querés robarte de los 8 escalones? El juego es: le dicen el apellido a la persona que participa y él tiene que decir el nombre de pila. Por ejemplo, Ruggeri. Oscar. Y así. ¿Pero es el mismo juego? Es el mismo. No, Entonces, me parece mucha ternura cuando Jamín viene con un juego, ¿va? O sea, ella te propone robar. No, pero robar. Pará, porque en este caso se está presentando en la comisaría. Sí, sí, sí. Diciendo, yo lo estoy robando, ¿eh? Mirá, yo te firmo acá. Es un avance. Está todo inventado. Pero ¿qué es lo que...? O sea, ¿el juego es así? El juego es así. Lo que yo propongo es hacerlo únicamente fútbol, ¿entendés? Entonces yo te digo, uno del ascenso. Ah, pero es más... Es complicado. A ver, bueno, prepáralo, hagámoslo. Tíralo. No lo tengo. Pensé que me iban a sacar cagando. No. Lo preparo. Olvídate, acá. Era un buen momento igual, para tirar, incluso con Tomás, tirar nombres y... Bueno, lo preparo ya mismo. Y responder. Así. Puede ser políticos también. Puede ser políticos también, ¿o no, Tommy? Politics. No escucho una mierda. Tomás debe estar ¿Sabes lo que siento con la pecera esa? ¿Qué sentís? Que están todos boludeando. No, boludeando no. Pero todo transcurre acá y ahí hay otra vida. Y un poco sí, Alfred. ¿No? Sí. Es medio... Es como la parte de atrás del mostrador. No, ustedes están como que necesitan... pero ahí está Mariano. No, igual Mariano, viste que se mete bastante con responder apellidos. Sí, Mariano está más atento. Es más contemporáneo nuestro. Jamín apaga ahí. Bueno, Matías apaga el monitor directamente. Jamín está con el arma robando juegos en la tele. ¿En qué andará Nahuel, boludo? ¿Nahuelito? Y hace bastante no lo veo a Nahuelín. ¿Alguien lo ve de acá? No. No sé. Mirá cómo le soltaron la mano. Dice Mati que fue a la cancha de Boca. Mirá vos, che. ¿Fue a la cancha de Boca? Sí. Nahuel. ¿Qué partido? ¿Con Estudiantes? Prende todos los días, dice alguien, che. Uno de abajo mismo pone, dejó de transmitir. Ah, bueno. Streamía bastante, creo. ¿Qué? A ver, ¿dónde está Mati? Fue con Estudiantes y fue a primera fila ahí. ¿En a la serio? Cero. Sí, de hecho me llama alguien. Yo no lo tenía agendado porque cambia el celu cada 3 días el tránfuga. Sí. Y atiendo y me dice, ¿dónde estás? Estoy en la cancha, ¿dónde estás? Así me iba apurándome, digo, wow, qué verga, ¿qué pasó? Yo estaba en mi casa. Ah, digo, vos ¿quién no sos? Fuiste. ¿Quién sos? Nahuelito, papá, estoy acá en la cancha de Boca, aguante Boca, me dice. Es San Lorenzo el tipo. Claro. Es San Lorenzo, boludo. Es fanático de San Lorenzo. Encima estaba ahí saltando en primera fila, se sacó foto con la 12 detrás. No lo quemé, boludo. Sí, ¿cómo que no? Somos todo de Boca al final, ¿viste? Qué bárbaro. Che, ¿vas a...? Ah, no vas. Ayer hablé con... ¿Qué hiciste con tu vos hermano hoy? Y me dijo que no ibas. Con Noxi vamos a hacer lo de los Game Awards. ¿Qué hiciste hoy? Tuve una reunión. Me levanté a la mañana, llevé al crack al colegio. Después volví, trabajé, tuve una reunión. ¿Otra más? Una reunión. Y después le mando un abrazo muy grande. Estuve con los amigos de Doble Doble. ¿Esos son los de Germán? Básquet. ¿Amigo de Germán? Nico Landi, sí. En realidad, yo trabajé mucho tiempo con Nico en ESPN y Nachito, que es su compañero, hincha de Estudiantes, así que tuvimos una linda charla, la pasamos bien. Se van a ir. ¿Sabes a qué se van a ir? Que está bueno. Al All-Star Game, All-Star de la NBA. Hubo un año que se fue Miguel a eso.
Divertido. Sí, buenísimo. Divertido. Es, me dijeron que es en Indianápolis, que medio verga, pero después van a ir a Milwaukee y a Nueva York. Ah, estaban viendo porque quizás lo hacían en Tucumán, si no me equivoco. En Tucumán parece que en San Miguel, en el Poli de Atlético, lo van a hacer. El All-Star Game de este año. Así que estuve por ahí y después me vine para el programa. Directamente. Bueno, directamente no, pasé por casa. ¿Vos qué hiciste? No, yo ya conté. ¿Hoy hablé con Germán? ¿Hablaste con Germán? Sí. Sigue en la clínica, ¿no? No, le daban hoy el alta. Pero no hablé post. ¿Hoy? O sea, ¿está en la clínica sí. O ya se fue a la casa? Le daban el alta. Hoy hablé con Estoy Germán aburrido. Me mandó una foto de Oli. ¿Te mandó? Cosita, sí, me dijo cosita de Popeye. Ayer puso medio asco. Sí, sí, porque dice que está complicado no, el tema. No, pero anoche durmió. ¿Anoche durmió? Sí. ¿Cerruchando amigo con Alfredo Montes de Oca? Cerruchando con C. Mira, Maurito. Dijo que se bajaba por los cólicos, pero parece que anoche durmió mejor, así que estaba contento. ¿Qué más? No mucho más, no tenemos más nada, no, acá estamos, ahora viene Tomasito, tema política. Después tengo algo para Tomás. Mirá. Pero no, eso es fuera de aire. ¿Es un off? No tiene nada que ver con plata, de hecho, te tendría que sacar más que nada. Pero tiene algo que ver con vos y la política y el día de las elecciones. Pero bueno, es eso. Ya tengo el juego, le pregunté al chat GPT. Muy bien. Ah, muy bien, Has. A ver, cuéntanos. Apellido Eriksen, ¿nombre? Cristian. Verdad. Muy bien. Haaland. Erwin. Lozano. Erwin. El Chucky es Harold. Depay. Erwin. Memphis. Chucuense. Me mataste. Nuanku. Samuel. Joao Cancelo. Joao, claro. Bueno, Joao Pedro, bueno. Morales. Bueno. Gerardo. El de. Se peleó Ese con Macri. Boludo. No sé, Has. Olmo. Dani. Juan Bisaca. Has, pero los nombres que. Chucky Juan Bisaca. Ni Miguel Simón armó la lista esa. ¿Quién la armó? Tirate. Pasa que me tiró muy fácil. Acuña, Marco, qué sé yo. Me tiró muy fácil y le pedí un poquito más difícil. ¿Por qué? Me tiró Maradona, boludo. Ah, claro, no. Me tiró Beckham, me tiró Pelé, Zidane. Poné perfeccional y decirle jugadores del fútbol argentino de primera división. Ahí va. Quizás. Pasa que ChatGPT es hasta 2021, ¿no? Ah, hoy vienen los muchachos de Cold House. Sí. Viene Dark Web. Hoy viene a explicar cómo descargar de la Deep Web la mejor pornografía de todo Internet. No, porque esa, ya lo dijeron la otra vez, esa la bajás de Google. En la Dark Web tenés un termo en el orto directamente para bajar. Porque ahora esa no está tan accesible. Como ahora la le vamos a preguntar. Joder, caos. Cold House. Sí, claro. Educación Ursi. Digital para el mundo real. ¿Quién? Pajero. Ursi. Darío. Daniela. Agustín. Galopo. Giuliano. Sí. Terrible. Estudiantes de La Plata. A Paolaza. Franco. Ah, bueno. No, Francisco. Campi. Gastón. Jorge. Gastón. Sí. Foyt. Juan. San Lorenzo Romero. Oscar, en su Bien. Momento. Fernández. Gastón. Seba. Nicolás. Oh, Agüita. Bueno, ya está. ¿Qué pasó? No, está bien, Jas, Está bien. Sarabia. Juan. Pedro. No, yo tenía un profesor de secundario que se llamaba Juan Sarabia. No, Benzo. Un compañero del curso de enfrente. Independiente, Franco. Colapintos. No. No sé. Alan. Romero, Independiente. Silvio. Sergio. Silvio. Boca. Sí. Pavón. Cristian. Cardona. Edwin. ¡Cardona! Es un nigeriano, sí. Es Tucumán. ¿Puede ser que sea un vino? ¿Me das un cardonada rosado, por favor?
Boca, Boca. No es Unicacia Cardona, ¿eh? No quiero que haga refrán. Más. Está perfecto, Has. Más. Emanuel. Coco. Ignacio. Ignacio. Nachín. Rodríguez. De All Boys también. ¿Eh? De News All Boys. También. Ah, también, porque Maxi. Coco era de. Aguerre. Aguerre. Alan. Muy bien. De Talleres de Córdoba. Sí. Tenaglia. Nahuel. Baloyes. Baloyes. Diego. Muy bien. Santos. Michael. Bien. ¿Talleres es esto? Sí. Lo tenés sí. Vistísimo a Talleres. Vistísimo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés? Yo veo fútbol, flaco. De River. Borré. Lucas. Romeo Santos. Romeo, Romeo Santos. No, Lucas. Santos, ¿no era? Santo Rafael Borré. Santos. Rafael Santos. Y Lucas. Pérez. ¿Eh? Romeo Santos. Enzo. Lindo. Enzo. Ya está. ¿Ya está? Me dio tres nada más, ¿para qué le pido más? Ya está, acá. All Boys, también. Bien, Has. Ah, Luca de Boyé. Bueno, viejo. Boyé. Luca Boyé. Bien, Has, gracias. Escuchame una cosa, Fer. Ah, Romeo Santos. ¿Por qué mierda me fui a Romeo Santos? Porque era... No era ese. ¿No era Romeo Santos y le hiciste así? Era Ozuna, boludo. Son lo mismo. No, son lo mismo. Uno es el morocho de ojos celestes y el otro es... Morocho ya ojos celestes. Viejo. No se dice así. ¿Cómo es? Es el negrito de ojos claro, boludo. El morocho de ojos celestes parece el primo de la Pochi. El primo... ¿Me parece? Sí. Morocho de ojos celestes. Le baja el precio muchísimo. No, ¿y por qué el negro de ojos claros es bueno? Porque el negrito de ojos claros como que tiene su swing, boludo. El negrito de ojos claros, el morocho de ojos celestes es haciendo referencia a uno de la panadería. Yo me cuido. Anda a comprar a lo de... Yo me cuido. Pero ahí habilita el negrito. ¿Habilita? Ahí habilita. Bueno, pues ¿sabes qué? Siempre me pasa lo mismo de tener un poco de miedo. De decir. No, boludo, pero en él es como una figura, el negrito ojos claros, el morocho ojos celestes. Es un identiquí de un testigo, de verdad. Ay, boludo. Alfredo, ¿cuál es la noticia del día para vos? Poco, boludo, ¿no? ¿Sabes que estoy medio flojardo de noticias? Se apagó, se apagó un poco, porque la semana pasada fue rally y creo que hace dos días no pasa nada... Muy fuerte. ¿Sabés qué me está pasando? Estoy con tanto trabajo, como tan ensimismado sí. en el laburo. No me mientas, cuesta. Agarrás el teléfono, si pasa algo te enterás. Sí, pero me cuesta. No, sí, si pasa algo trascendental. Pero ponerle el otro día lo de la nafta, entero me lo morfé, ¿eh? ¿Cómo? O sea, me enteré. ¿Cuándo fuiste a cargar nafta? No, mi mujer puteándome porque la había dejado sin auto, sin nafta el auto. Mirá. ¿Hasta ese lugar no te habías enterado? No, sabía que pasaba algo, pero nunca, viste que cuando estás metido en la actualidad, sí. Lo seguí, ve la tele. Y acá fue como, bueno, che, parece que no, listo, y seguís. Y no sé si pasa algo. Dicen que Messi cambió su foto de perfil. ¿Messi cambió su foto de perfil? Esa es la noticia más. Y bueno, ¿qué crees que es lo que tengo para dar? Estamos hablando de nafta. Pero claro, Colapinto. De un país. ¡Ah! Franco Colapinto. Vale. Pero, ¿qué es lo de Franco Colapinto? Que va a probar un auto, ¿no? Sí. Creo que cuando vino le preguntamos. Ahí está, mirá, con el balón de oro. Cuando vino le preguntamos si estaba la posibilidad de... Y no me acuerdo si él dijo, bueno, pará, no llegué ni a la Fórmula 2 y... ¿Y cómo es eso? Y creo que va a correr para Williams en F2 y ahora le van a dar el auto de F1 en Abu Dhabi, si no me equivoco. ¿Como para probarlo? Para probarlo. Y cuenta como que está en la F1, ¿no? No. Es como un amistoso. No. Y es como... Toma, flaco, manéjalo. A ver, no creo que sea así. La verdad, no creo que sea así. Siempre a fin de año, en realidad a fin de año, dos veces por año en la Fórmula 1, agarran novatos, los rookies, para que prueben el auto de Fórmula 1, porque todos los años los van cambiando. Entonces cuando llegan... Pero pará, F2, ¿es el auto de la Fórmula 1 del año que viene? No, es el de este año. El de este año. Pero van mucho más rápido y son distintos. Bien. O sea, nunca lo manejé, pero... Y van a correr. No corren. En la práctica. Test.
Es un test. Es un test que en vez de hacerlo el piloto del equipo de Fórmula 1, claro, le dan dos veces por año, tienen la chance. ¿Y le cuenta él como que corrió F1 o es solamente por probar el auto? Es para probar el auto, pero le suma el caché, digamos. O sea, le da experiencia. Perfecto. Ah, pero no le pagan extra. No. Va, no sé. Pero le suma la experiencia. Vi que está Visa con él, ¿viste? Bizarrap. En todos sus etiquetados de marcas y demás, está Visa. Bizarrap. ¿Quién va a ser, boludo? Sí, ah, claro. Pues, es verdad. Recontra podría ser la parte. Sí, 100%. De hecho, es más probable que sea Visa que Bizarrap. Claro. Aparte te pregunté 20 veces, Visa, sí, flaco. Y bueno, podría. ¿Qué mierda te pasa, flaco? No puedo. Si te vas a morir, morite de una vez. Sí, pero por favor, te lo pido, morite de una vez. Es lo único que deseo, Lucas. Es realmente lo único que deseo. Me voy a leer este libro de Osvaldo Facul y después me muero. No. Bizarrap, pero ¿Bizarrap qué hace? ¿Pone plata o es tipo...? No sé bien qué es. Yo creo que es marca. Él estaba hoy etiquetado entre los sponsors. Supongo que sponsorea con algún que otro billete. El Visa, alguien se le debe caer. La suelta, quizás. ¿La soltó el Visa? Yo creo que la soltó. ¿Y Cola la agarró, no? Y Colita la agarró. Colita anda por ahí dando vuelta. Colita Visa. Anda con su bombo y su platillo. Olvídate, debe estar comiendo en el McDonald's en este momento. Fede Lauría, mira. Te mando un abrazo. No, hay un comentario. Ah, sí. Pero necesito entender esa. Ahí está, es un honor anunciar esta colaboración tan especial. Bueno, ¿no ves, boludo? Tiene el formato de colaboración, tipo artistas, ¿o no? Claro. Sí, no sé bien cómo será. Debe estar el. Va a sacar una sesión. El logo de Bizarrap en el auto. Obvio, eso. Y Visa lo mueve desde sus redes. Claro. Y entonces al flaquito Cola se le caen los sponsors. ¿Entendés? Está con el Visa. ¿Cuántos seguidores tiene el Visa? No, millonazos. Tiren, a ver, ¿cuánto? Para mí Visa tiene... ¿10 millones? No. Para mí tiene... 15 millones. No, más. ¿Más de 15? Sí. 20. 30. No. 21. Menos. 22. 25. 19. Más. 20. 20. 20, Ah, va, 7. 20,5. ¡Sí! Mirá. Ah, es un pelotudo. ¿Qué? ¿Estaba ahí? Está Matías atrás haciéndome 20,5. Bueno, 20 millones de seguidores. Te sube una cosita y ya los sponsors están atrás. ¿Cuánta gente le verá las stories a Visa? Buena pregunta. A ¿20 ver, millones? Sí. Se la ven un dos. Millón de personas. No, para mí dos. Dos palos. ¿10%? Dicen que cuando sube... Sí, se te topea. Te ven, sí, te ven el 5%. Un palo y medio para mí. Un palo y medio es una banda. Una banda. 10% de... No, todos dicen dos palos. Para mí 10% es un montón. Es un montón, ¿eh? Te tiene que ir muy bien y él no... Y los muy famosos no suben tantas historias. Pero a nosotros nos ven más del 10%. Porque tenemos un número más chico, decís. Claro. Cuanto más chico es el número, más te ven. Pero es como... Es por la actividad también, ¿entendés? ¿Cómo? Es por la actividad que vos tengas. Vos tenés mucha más actividad en redes que Visa, por ejemplo. No, pero cuando él sube algo es noticia mal. Incluso sube, una puta historia. Exacto. Pero digo, eso que sube orgánico, no, ni en pedo es como lo que subís vos, ¿entendés? Que estás permanentemente. Porque el algoritmo de Instagram es distinto a... O sea, no actúa porque... Ah, es Bizarrap, vamos a mostrarle más las historias. Y no sé cómo actuará, la verdad. Llámalo, boludo. Llámalo y decirle, escúchame, Visa, te jodo un segundo. Escúchame, Visita, la última historia. Pero decímelo, buenamente, decímelo. ¿Me podés decir cuántos clics en el enlace tenés en la última historia? Sin chucu, no me pasás tus estadísticas, que se las tengo que pasar a Alical, que me pidieron. ¿Viste mi publicidad con Alical? Yo necesito... Visa, vos no sé, yo no sé si vos saliste ayer, pero si saliste seguramente... No me pasas tus historias. Necesito hacer un reel y tres historias, Visa. Vamos a la corta, Visa. ¿Cuánto te lleva por historia? Dale, antes de echar la pelota.
Pará, Visa hizo la de. La de Axe. La misma sí. que hicieron vos y Jeremy. ¿Qué cosa? Él, de él sale todo. Él, o sea, de él es sale el olor. Exactamente. Nosotros hicimos la publicidad sobre su olor. Exactamente. Sí, sí. El 7. 7 de nuevo. Mucho 7 hoy, mucho 7. Ah. Mucho 7. Me gustaría, hoy si tuviera a Visa enfrente para preguntarle, lo único que le preguntaría es cuán preocupado está por la posibilidad del descenso de Vélez. Y debe estar preocupado, conociéndolo, porque es muy hincha, debe estar preocupado. ¿Cuán preocupado está por la posibilidad de que Vélez se vaya al descenso? Escúchame, ahora va a venir Tomás. ¿Terminaste una fiesta y no sabes cómo? ¿Que bosteza? Sí. Mientras ve el programa. Y quiero que hablemos de Boca y de la posibilidad de la séptima. Vamos a escuchar a Manolo haciendo Pandora. Está cansado, Tomás. Ya lo veo de acá cansado. No, no. Yo lo enganché bostezando directamente. Diciendo, ¿qué verga voy a hacer en este programa? Vamos a escuchar a Manolo haciendo Pandora. Ahora viene Tomás y más. Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21. Por Porterix. Espectacular. Como siempre. Sí, siempre lo mismo. Una vez más. Once again. Acá estamos. Está con nosotros. Es Tomás Rebord. ¿Cómo andamos? El Goico. Hola, Tomás. ¿Cómo te gusta ese uso? Vas a tener calor para mí. ¿Ahora? ¿Acá? Sí. No, estoy bien. Estoy atérmico, estoy atemperado. No está Germán para correrme con mi estado de salud, sí. Así que ya me siento más cómodo. Quizás hoy puedo tomar unos mates. Sí, quizás, si la mesa lo acepta. Me quedó un poco de tos, pero yo siento que... Yo entiendo que luego de 3 semanas... No podés seguir teniendo bichos. No. Todo criterio inmunológico debería decir que ya estoy bien. Me quedó tos igual, ¿eh? Me quedó tos. Yo voy a decir algo. Yo empecé esta historia sí. del lado de Tomás. Y ahora te diste vuelta. Y ahora me doy vuelta y digo, tiene razón, tiene razón Germán. Tiene razón, hay un hipocondríaco en la mesa, señoras mí... y señores. No. Pasa no. que está tomado por... Está, boludo. Para mí el tema es que no me recupero. Entonces, no estoy mal. Ya no tengo dolor. Me siento... ¿Sabes lo que voy a disfrutar este mate? Dedicáselo a Germán Beder. Germán Beder. Felicitaciones por su, por su paternidad. Sí. Y voy a tomar este mate disfrutándolo acá perfecto, en la mesa para la mano. Qué rico. Qué bien le hace a mi garganta calentita para poder hablar un rato, boludo. Pero yo digo, él está tomado. Por o sea, se le nota en la voz. Hoy estoy nasal, tapado, con moco. Claro, pero al mismo tiempo, evidentemente hay una no recuperación o un no intento de recuperación. Porque en su trabajo le dice que tiene que hablar. Pero no es por intento, boludo. Yo, a ver, en el campo de la somatización, sí. ¿Está bien? No la hipocondría, sí. Sino la somatización, y ahí te lo concedo. Uno está medio enroscado, medio estresado, sí. Lo que sea. Y yo desde chico, esto mi cuerpo lo hace desde pequeño, cuando mi cuerpo se mi quiere cuerpo bajar, lo sabe. Mi cuerpo lo sabe, ¿qué hace? Mete un freno de mano y me da unos 39-40 de fiebre. Mirá. De chico me ha pasado eso. Tipo, cuando yo ya no quiero hacer algo, es tipo, ay, me enfermé. Pero mi cuerpo cumple con los síntomas. Sí. O sea, obvio, agarra y responde. A mí lo que me está pasando en este momento es que yo creo que internamente me quiero bajar de este año. Yo me quiero bajar del 2023. Mi 2023 está perfecto para mí. Ya está, firmo, cierro. El 1 de noviembre. Exacto. Ya estoy. Y lo que me sucede es que no me puedo bajar. Pero no me puedo bajar porque la realidad es demasiado estimulante, boludo. Bien. Entonces está este programa. Y obvio que lo quiero hacer. Quiero venir acá. Mañana aquí está la gala de gente. Situación completamente ridícula de la vida, fascinante, claro. ¿Cómo no vamos a ir a ver qué mierda pasa? Mañana, después, ¿qué pasa? Después hay una final de Libertadores y qué vamos a... y así hasta que uno muere. Sí. Y es que... Camino recto hacia la muerte. Camino... De hecho, estaba la posibilidad de un viaje a Roma. Todos los caminos conducen a eso y como evitaste Roma... Exacto. Quizás sea la muerte el final. Pero morís en un fulgor de gloria, sí, también sí, es la otra posibilidad. Jugando a todo, morir todo. Entre acontecimientos. Es que estoy viviendo a lo Luquitas. Eso es lo que a una personalidad como la mía me está pasando. Yo no vivo la vida así. No vivo la vida a lo Lucas. Solo Lucas claro. Vive a lo Lucas, ¿entendés? Exacto. Y yo estoy en el ritmo a lo Lucas. Y yo soy Rebord. Hoy me hicieron... No, me quiero bajar. Hoy digo, fui a este programa a dormir. A doble doble. Y me hicieron una pregunta en la cual tenía que elegir
quién tenía que estar en determinados lugares, a quién elegía yo para que esté en determinados lugares de acontecimientos. Acontecimientos no, situaciones. Y una era en una pista de automovilismo de Fórmula 1. Sí. Poner a uno de los tres, Germán, Lucas o Robert, para que le pase un colapinto a 350 kilómetros por hora. Y yo tenía que elegir uno de los tres. ¿Y? Y te elegí a vos. Estoy. Me preguntaron por qué. Y porque le gusta que sucedan cosas. Pero no te daría miedo. Y le tendría que dar miedo a él. Pero yo lo elijo a él de los tres. Me parece que suceda bien. Eso. Te iba a decir, ojalá me haya elegido, boludo. Y dije, capaz no. No, sí. A Germán no por cagón. Y Robert capaz que se no da va. Vuelta en el momento y lo agarra. Y lo agarra el auto. Así que sí, la vida de Lucas es que sucedan cosas, cositas. ¿Qué pasó en la semana? Pasó de todo. Yo creo que tenemos que, si vamos a hacer un buen tres gordos, hablando de política sí. En este caso, yo dividiría en dos. Porque yo no vine... No, la semana pasada vine martes. Detalle sí. Que parece menor, pero fue una semana medio de año perro. Fue una semana que en una semana pasaron... ¿Esta semana? La anterior. Ah, la anterior. Pasaron 50 meses en 7 días. Y yo vine martes y el miércoles pasó de todo. Entonces, para mí hubo una semana anterior y hubo esta, en términos de acontecimientos. Claro. Y yo creo que fueron... A ver... El mayor entretenimiento está del lado, hoy por hoy, del el gran frente opositor sí. Que están armando, pongámoslo en esos términos. Y yo creo que tuvimos la semana pasada una mala semana de Milei, políticamente hablando. Yo esta veo una mucho más estabilizada. O sea, si tomamos hitos de la semana pasada, que ni siquiera habíamos llegado a hablar acá. La semana pasada tuvo la nota con Trebuch. Sí. Que fue una nota de... Eso fue la semana pasada. La semana pasada, claro. La del ruido de atrás. Ruido. Esa fue la de Trebuch, exacto. La de Trebuch. Sí, que fue una nota de antología. ¿Y algo más dijo? No, y la semana pasada fue el gran tembladeral del abrazo con Pato Bullrich. Sí. O sea, fue mucho en muy poco tiempo. Y la semana pasada se la dieron con de todo. Esta para mí está más estabilizada. O sea, esta tenemos los ecos, los coletazos de lo que bien. Pasó la otra. Esta un poquito más tranqui. Bien. Con estabilidad. Como que se acomodó, ¿no? Ey, un poco sí. Mira, yo sigo creyendo sí. Que matemáticamente la apuesta que está en este caso encabezando Milei y la apuesta del frente opositor tiene todos los motivos del mundo para ilusionarse. Porque se está convirtiendo en un debate que es el debate más viejo de la República Argentina de si uno vota peronismo o antiperonismo. Bien. ¿Sí? O sea, agarrar y decir esto, lo mismo que hablábamos acá. Como no, bueno, este oficialismo funciona mal, queremos cambiar. ¿Cambiar en qué dirección? En la que sea. Esa discusión tiene mucha pregnancia en la Argentina. O sea, si vos tirás eso a la mesa, tenés que llevarte la mitad más uno. Pero que tenés chance y que estás competitivo, claro. Lo recontraveo. Es el motivo por el cual yo no acompaño para nada. Viste que hay como una serie de hipótesis de que Milei se baja, de que no iba a competir, de que yo no la veo ni en pedo. O sea, para mí balotaje va a ver. Sí, ¿no? Sí. ¿Ya debería haberse bajado o no? No sé. Para mí nunca fue una hipótesis válida que se bajara. Sí se quiso como operar con eso fuerte. Yo creo que está hiper competitivo el espacio. Y que reitero, desde una estricta matemática, el cálculo que ellos hacen de hay un 70% opositor, no digo sí. Que se traslada linealmente a voto, pero hay algo ahí. O sea, vos tenés que conceder que si, pasa en todos los oficialismos, no es una cosa de acá. Sí, siempre sí, sí, sí. Vos tenés que revalidarlo contra un bloque que si se aglutina todo, te pasa el trapo. Sí. Bueno, de hecho, desde los números, es lo que decís vos, no se trasladan, pero entre... Juntos por el Cambio y Libertad Avanza sumaron más que Massa. Sumado gana. Exacto. Por eso digo, sumado gana. Después la política no funciona así, ¿no? Exacto. En la vida real no funciona así en ningún lado, pero sumado gana. Y con sumado gana es más que suficiente para competir. Yo creo que la semana pasada, ¿sí? Hablo de esto porque son todos tramos cortos, ¿viste? Cada momento es llave sí, definitoria. Sí. Para mí la semana pasada la Libertad Avanza pecó de mala praxis política. Como les pasa muchas veces, bien. Por lo que yo considero es inexperiencia, ser nuevos, son muy verdes. Para mí se acordaron encima, ¿viste? Como una cosa de... Tuvieron una suerte de política de acuerdos precoces. Y cuando vos esos acuerdos narrativamente no los trabajás bien,
te pasan un poco por encima, que fue lo que pasó. La semana pasada fue hiper confusa para La Libertad Avanza, para Milei, para Macri, para Bullrich, para todo el mundo. De un día para el otro los veías a todos diciendo, no, bueno, siempre nos bancamos. ¿Para Macri también? Sí, necesito que hagamos párrafo aparte de Macri. Macri está pasando su mejor momento político este año. Hoy tiró un chistardo. Sí. Chistardo, sí, la está pasando muy bien Macri. Hoy dijo que viene tal cosa y ¿qué partido? ¿Quién juega? Dijo. ¿Quién juega? No, está holgado, es realmente el MVP de la hora. Macri fue muy castigado este año y ustedes ya saben lo que pienso acá del killer. Macri se la está cobrando toda. Sí. ¿Por qué digo se acordaron encima? Por dos cosas. No solo el efecto social. Yo muchas veces el efecto no lo mido en los politizados, ¿eh? El politizado siempre opina más o menos la dirección que opina. Sí. Yo uso... mi muestrario es mi grupo de amigos apolíticos. Cuando mi grupo de amigos apolíticos, que les chupo un huevo la política, dicen esto es raro, ahí tengo mi muestrario personal de que se ve raro. ¿Qué? ¿Cómo sería? La foto con Pato Bullrich, donde se da una suerte de abrazo a media asta extraño, Milei, fue raro. Todo fue raro. Todo se sintió incómodo para mí, visto de afuera. ¿Y cuando le dijo... ¿Viste el meme que posteó y la rompí? Sí. Ah, esa fue la otra declaración. ¿No fue contra Uc? No, pero eso contra Uc. Antes, en su primer encuentro con Pato Bullrich, el Javo le dice, ¿viste el meme que posteó y la rompí? Claro. Y Bullrich le dice, sí, como diciendo. Está todo incómodo. Está todo sostenido con un delgado hilo de bronca, sí. ¿Viste? Y yo digo, se acordaron encima porque para mí pecan de querer compensar la falencia que arrastran. Como ellos vienen con una retórica anticasta, antipolítica, qué sé yo, tienen el peso del juicio de terceros como diciendo a ustedes les falta política, no saben, y de repente de un día para el otro salieron a acordar a siete frentes, al revés, como diciendo, ¿vieron que tengo política? ¿Vieron? Sí. Mirá de quién te burlaste, somos los más política de todos. Y para mí es, la buena política no está ni en un extremo ni en el otro, está en hacer la cosa armónicamente y con un desarrollo ordenado. Eso para afuera. Internamente, lo que yo veo que les está pasando es que cualquier acuerdo que vos haces sobre la base de apuradas, de un esquema que no se entiende y desesperado, es bastante probable que te garchen. Bien. Yo creo que el killer, puertas adentro, se los está comiendo. Y que eso, independientemente de cómo salga, reitero que para mí pueden ganar las elecciones, hay, si me apuras, hasta son favoritos, creo que van a tener problemas. Ellos salieron a instalar por todos lados de que no les habían pedido nada a cambio, ¿no? De que no fue como con una contraprestación clara. El acuerdo, el cambio. La Libertad Avanza salió a decir que ni Macri ni Bullrich les pidieron nada. Bien. Bueno, no existe en ningún acuerdo de la vida, sobre todo en la política, que no te pidan algo a cambio. Y cuando no te piden algo a cambio es porque vos ni siquiera entendés lo que el otro está ganando. Y ese es el escenario más preocupante. Porque si vos no ves lo que el otro está ganando con la movida... Pero vos decís que eso públicamente es la realidad. ¿Cómo públicamente es la realidad? Claro, que ellos salían a decir eso... ¿Porque pasó? ¿Porque pasó o porque no entienden o porque... Vamos a decir que... Hay un acuerdo comunicacional. Pero en realidad, claro. Es que es obvio porque lo apoya. Sí. Es obvio porque lo apoya. Yo no creo, esto desconozco, yo no creo que Macri se haya sentado con Milei y le haya dicho, estos seis ministerios son míos. Sí. Pero Macri es un tiburón. Un tiburón no te invita a tu casa a merendar. Te va a morfar. No, está claro. Entonces, eso. Entonces, esa reunión, el día después de las elecciones, con el resultado que tuviste, a decirte, te vamos a dar todo el apoyo. Y ese apoyo vos notás que rápidamente pasó a evidenciarse de una manera muy particular. Ese apoyo no es, Javier, nos encolumnamos en lo que vos marques. Ese apoyo simbólicamente empezó a construirse con, te ponemos todos los cañones y la campaña voy a hacer yo. Sí. Macri lo que está haciendo con Milei es recuperar un lugar de protagonismo que su propio partido le había negado. Su partido le bajó la persiana en la cara, le dijo, tenés 60% de imagen negativa. Ni lo nombraban a Macri. Ahora vos tenés un Milei que cada vez que le preguntan dice el señor presidente Macri y el gesto de nobleza de Patricia Bullrich. Vos notás a alguien que está más preocupado porque no se enoje esta suerte de nuevo accionista y termina la nota con Milei y viene la del killer. Y Macri hace su campaña.
Macri se pone a discutir un balance de su propio gobierno. El otro día veía la nota que daba, era, tenemos que dejar de hablar de la deuda que tomamos, tenemos que dejar de hablar de esto, tenemos que ver la oportunidad del cambio. Macri tiene una necesidad de él embanderarse en el nuevo cambio, sí, que Milei representó mejor y de forma más eficaz. Vos decís que Macri de acá al 19 termina morfándose, o sea, deglutiéndose a Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich ya se la comió. Listo. Patricia Bullrich, el killer. Pero digo, está la haciendo tachó. La de la pitón de destruirla adentro está, y chao. Patricia, y es que para mí, así como la reta está completamente ya los aminoácidos del estómago, sí, del killer lo han deshecho, sí, y lo recompuso en otra cosa, Pato Bullrich está triturada, Milei está en la boca de Macri. Bien. Para mí Macri gana en cualquier escenario en este momento, que es lo que hablábamos la semana pasada. Sí, ganando, pero tiene los dos resultados. Y ya lo empezó a decir. El otro día me daba risa porque en la nota que dio, el killer, que es un personaje fascinante, tiene una frase espectacular que dice algo así como: hay tres hipótesis de lo que pasó con Juntos por el Cambio. Una es que yo debería haber sido candidato. Y no nombra las otras dos. Ah, dice, ahí. Sí, hay varios. No sé si dice tres o dice hay varias versiones de qué es lo que deberíamos haber hecho. Ahí. Mucha gente dice que yo debería ser candidato. Ah, y la nota sigue. Con lo cual, ¿por qué digo que gana en cualquier escenario? Porque si gana Milei, sí, nosotros ya sabemos lo que es el poder subrogado en la República Argentina. El experimento Cristina Alberto funcionó pésimo, ¿no? Sí. Si gana Milei, Macri le va a fiscalizar hasta el último poroto del gobierno. Ya le ha sugerido política económica en contrario. Y Milei ahí tiene dos opciones, porque él sería el presidente. Eso yo lo banco, sí, no estoy diciendo que no sería. Tiene dos opciones, como la tuvo Alberto Fernández. O manda a Macri a la concha de su madre, sí, o dice, Mauricio, acordemos. En ese escenario, Macri, ni siquiera de la primera fila, sino desde atrás, gobierna él. Bien. Victoria. Y si Milei pierde, este es el segundo, si Milei pierde, Macri, después de haber tachado fila por fila por fila, agarra y dice, igual, si quieren ganarle al peronismo, ¿saben quién le puede ganar? Yo. ¿Saben quién fue el único que le ganó en elecciones democráticas al peronismo, del retorno de la democracia, qué sé yo, sin contar a Fonsín? Mauricio. Y ustedes son unos boludos que dijeron que yo no tenía que competir. Y esa línea ya la están construyendo ahora, donde todavía hay otro candidato. Bien. Entonces, si la línea arranca ahora, imagínate con un eventual resultado de balotaje. Pregunta. Porque ahora a Milei también se le plantea otro escenario. Eso entiendo, no sé. ¿Qué es? Si gana. Si gana. Ese planteo que haces vos. Hoy, Milei agarró a Junto por el Cambio, ¿no? La coalición. Si gana, en teoría debería darle protagonismo a Junto por el Cambio. Sí. Vos planteaste dos lugares. Uno, mandar a la concha de su madre a Macri y a Junto por el Cambio. El otro escenario es hacerlo parte. Un gobierno coalicional. Exacto. Si lo manda a la concha de su madre, Milei va a tener el peronismo de oposición y haberle fallado a Juntos por el Cambio en la coalición. A Juntos por el ¿Cómo Cambio. ¿Cómo gobierna eso? A Juntos por el Cambio y a Macri en particular. Y a Macri en particular. ¿Cómo se gobierna eso? No sé, no, yo no creo que no se pueda. Creo que tenés que tener muchas pelotas, estar muy bien plantado, estar súper estable, tenés que ser un capitán de tormenta de la zamputa, porque sería una experiencia inédita en la República Argentina. Mismo problema tenés si vos armás un gobierno coalicional. Ya ni estoy hablando de las contradicciones propias del discurso, Las contradicciones propias. No hablas de lo ideológico, sino de lo pragmático. Por eso, desde lo ideológico te podría hacer 17 observaciones, sí, que es cómo vas a gobernar con lo que vos. Pero para mí eso, viste, yo le asigno menor jerarquía. En general la gente se indigna mucho con esas cosas. ¿Con para qué? Mí, con esto de que, pero no eras anticasta y ahora estás con la casta. Yo creo que eso tiene menor importancia, sí, a fines prácticos. Pero tiene importancia política. También otra cosa. ¿Por qué creo que se acordaron encima? Uso este término, adrede. Para mí padecen de una política precoz los libertarios. Y es que si vos hubieras hecho este mismo acuerdo, sí, de forma sofisticada, jugabas un poquito con tiempismo y escalonabas los anuncios, vos ibas construyendo una victoria creciente desde un lugar de minoría. Es decir... ¿Pero decís pre-generales? No, post. No, post-generales. Post-generales. Vamos con un escenario hipotético. Sí. Yo soy Milei. Perdí 30-37. Es un pijazo. Sí. Tengo que deglutirlo. Tengo que ver qué me pasa. ¿Ellos qué hicieron? Salieron como loquitas. Macri lo llama. Venía a mi casa. Raro. Los ordena.
Mac, la trae a Patricia. Esta es la montonera. Después dio una nota cagándose risa lo mismo. Macri está haciendo hincapié en su protagonismo, sí. Y Milei no lo contradice nunca. Milei no dice, yo llamé al presidente Macri. Los convoca a la casa a merendar, los ordena y dice, vamos a salir a jugar así ahora. Y ordena a toda la Nación Más también y sus canales. Sí. Si Milei hubiera conducido ese proceso desde un lugar de segunda posición, si me apuraste, digo que era lo que más le convenía, salir segundo en la general. Yo sé que suena contraintuitivo esto, pero el que queda primero en general... Segundo por poquito. Sí, sí. Sí. El es que la queda... que hablábamos la otra vez, de cargar con el favoritismo, el que te queda... lleva a un exitismo que capaz que te hace dar vuelta. Te pegan todos. Sí. El que queda primero tiene que dar explicaciones todos los días de que es obvio que va a ganar, es obvio que va a ganar, el exitismo te mata. Si Milei hubiera salido segundo y él ordenaba los anuncios... Agarraba y decías, la primera semana te mostrabas casi tenías que salir a pedir la escupidera de que por favor te banquen porque si no nos comen el peronismo, sí, para siempre. A la segunda semana armabas algunos dejos de, ay, sensación de apoyo en esto lado que el otro. Y para la recta final ponías toda la carne al asador y agarrabas y tenías un Macri bancándote, un lo que sea. Antes de que puedas deglutir el proceso. Sí. Al acordar primero... Lo que vos hacés fue que el peronismo no tuvo ni un día de favorito indiscutido, sino que al minuto ya era, somos el 70%, somos, sí, los primeros. Vos le permitiste además, esto es un detalle, esto es más fina la que voy a decir, pero el radicalismo, ¿no? Muy ninguneado en este momento por el PRO en la alianza, sí, Juntos por el Cambio. Y otros actores, vos les diste una posición favorable. Al vos salir a indignarlos primero... Con la conferencia de Patricia, que es una conferencia, la semana pasada estoy hablando de esa conferencia, que casi que es una conferencia apurada por donde se la mire. Sí. Es ella saliendo a decir, vamos a bancar a Milei, qué sé yo. Y todos los radicales, los ents que veníamos hablando, salieron a... Están enojados. Vos te das cuenta que están ofendidos. Vos les regalaste una posición al aliado interno, que es que ellos, con mucha comodidad, pueden salir a ser espejo de esa política y les queda cómodo algo que hubiera sido imposible. Ellos no podían apoyar a Massa. Pero ellos sí pueden ahora ser súper contundentes en que lo que está haciendo Patricia Bullrich está mal. Y el resto, bien, es... Viste que dicen sobre esto, ¿no? Esto que vos decís, que se hubiese podido construir algo más escalonado o algo más... un plan... sí, con escalones. La política, que todos los días se va renovando y la coyuntura cambia constantemente, ¿te permite hacer un plan así? Porque yo imagino que si vos tenés un plan, decís, bueno, nosotros de acá a un mes que tenemos va a ser de esta manera y de esta manera y de esta manera. Pienso que esa forma no contempla que el otro también juega, el rival también juega. La respuesta corta es que sí, te lo repermite, boludo. La realidad es una cosa, la coyuntura es otra cosa, pero se nota cuando alguien tiene un plan y después el plan lo vas moviendo, lo vas adaptando, y cuando alguien está jugando a las piñas. Voy con ejemplos concretos, si querés. La campaña del peronismo en 2019 tuvo un plan. Si en algo es bueno el peronismo, si en una cosa retiene como atributo positivo, es su tiempismo. Cristina hasta el último día manejaba los anuncios para agarrar y decir... Sale con el video, los descoloco a todos en el momento que sea, no antes, bueno, no después, sí, no te da definiciones, que, no esto. El peronismo lo que tiene es política. ¿Política? Fuerte, histórica. Pero no es solo del peronismo, ¿eh? No, está bien, pero tiene la famosa casta que, ¿sí?, contra la que a la que le pega Milei. Es justamente eso también, saber manejar los tiempos de la política. Yo creo que vos lo re podés hacer ese plan. No es que... Lo más difícil es ordenar la tropa propia cuando se come un pijazo, que es lo que le pasó a La Libertad Avanza. Estaban todos, ¿viste? Está este... Hay un periodista que a mí me da risa en Twitter. No lo conozco, ¿eh? Creo que es macrista, además. Pero ese Brasesco. Sí, ¿se llama? Los sillazos. Sillazos. Que trajo esta institución, que es el sillazo. Que es muy gracioso como idea, que es que siempre que la política se pelee, por algún motivo se revolea sillas, ¿viste? Es completamente antinatural. Independiente. Sí, sillazo. No, sillazo. Pasó en Vélez ayer. Sí. Algo no te gusta y revoleas un sillazo, sí, en alguna elección. A mí me hace reír mucho todo el universo meme de los sillazos y lo que sea. Vos tenés que controlar tus sillazos, sí, puertas adentro. Pero la dirigencia, para algo está. Yo no creo ni por un instante que Milei sea incapaz de ordenar un proceso de anuncios. Eso es lo que te hace buen político o mal, sí, político, independientemente de ideología. Yo acá no estoy jugando el programa que querés implementar. No. Pero para mí, Cristina, es la forma. Cristina es buena política, sí, porque maneja el timing muy bien. Es muy profesional en eso.
Massa 2019, acordate la campaña del cafecito de Massa, creo que lo hablábamos la otra vuelta. Escalonaron los anuncios. Sí. Pero mi pregunta ahí, Tommy, es... Está perfecto lo que planteas vos, del tiempismo. El timing podría ser, ¿no? Sí. Ahora, del otro lado, vos tenés un 27%, ¿sacó Patricia? Patsy. Creo que sacó menos. Bueno. 24. Un 23, ponele. Creo 23. Vos tenés un 23, que es tu oro en polvo. Sí. Que no lo puedes dejar que se diluya. Más o menos. No y, diluya. Boludo, corres con aparte, el otro lado, lo tenés a Macri. Que es un expresidente. Es como que es un Massa tema. Hubiera tenido a Cristina... Es un tema que ya quedó viejo, pero la semana pasada no se decía que el anuncio fue tan rápido y brusco porque había un potencial acuerdo de Massa con el radicalismo. ¿Viste que decían que se apuraron porque si no se los comían? Yo creo que al revés. Yo creo que al revés. Yo creo que eso, a ver, creo que eso se construyó retroactivamente por tranquilidad. Claro. Pero si había un acuerdo Massa-radicalismo, yo voy a jugar de asesor de Milei. Sí. Salimos 30-37, yo lo que asesoraría es no digas nada por 48 horas. Si la casta se quiere acordar encima, espera y decí, mirá cómo ya se están repartiendo cargos. Esperá, porque vos decís, no, se me va. Por eso digo que te acordaron encima. La política es audacia y cálculo. Por supuesto que puede salir mal. Si vos te envías fuerte y de repente tenés una... Te duermen. Sí. A mi forma de verlo, el capital era... que crezca una sensación de que indefectiblemente el candidato que ya ganó iba a ser ganador y que la gente diga, puta madre, se vuelva a agarrar bronca con el oficialismo y no te lleves vos todas las cámaras la primera semana, claro, que la llenaste de notoriedad. Pusiste a todo el mundo a discutirte a vos y tus movidas en vez de agarrar y esperar que el otro mueva ficha. Para soportar eso, que es el unos días de que todo el mundo... La sensación general es la de ya perdieron. También tenés que estar muy ordenado para adentro, porque si no se te desordena adentro. Por eso digo que tenés que controlar tus sillazos. Claro. Y no tiene los sillazos muy ordenados porque es una fuerza nueva, porque tiene un montón de gente que está de la cabeza, porque cada vez que dan una nota te vuelve a hacer un quilombo, un tembladeral puertas adentro. Yo creo que a ellos la velocidad los movió justamente el afán de protagonismo, de agarrar y decir... Vamos a salir recontra proactivamente, sí, a comernos la situación. Para mí no te convenía. Te convenía esperar un poquito más que el otro mueva. Hay veces que te conviene mover vos primero y hay veces que te conviene hacer las negras. Jugar de contra. Igual también entiendo que agarraron junto con el cambio. Votantes. Seguro. Pero ¿a qué precio? Tenés que preguntar. No sé. Yo tengo una pregunta. Sí. El votante de Juntos por el Cambio. Sí. ¿No era tuyo sin declaración de Macri? ¿No era tuyo sin declaración de Macri? ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que el votante de Juntos... No te digo el orgánico. Además que adentro están partidos. Te estoy hablando del votante blando que no quiere peronismo. Que hoy es mayoría. ¿Sí? Sí. Yo creo que si vos... esperabas y te plantabas como alternativa razonable, ese voto ya estaba en tu costal. No necesitas que Macri diga es acá. Ese es acá, el killer te lo va a cobrar a precio oro. Mirá que Milei fue muy violento con, claro, ¿cómo con te, Junto cómo, por el Cambio. ¿Cómo se vendía como alternativa? Espera un poquito. Sí, te la banco que fue apresurado y brusco. Que en algún momento tenía que hacerse efectivo. La última semana. Ese decir, bueno. Es la esto. Última semana. Vos lo hubieras ordenado distinto. Pasa que acá no hay conducción. Ellos no tienen conducción en este momento. Ellos en este momento están a las piñas sobreviviendo. Pero si vos la primera semana esperabas, dejás que la gente se asuste. No subestimes el temor gorila de la gente que odia el peronismo. Vienen por todo. Dejá que la gente llegue a sus propias conclusiones. Dejá que la gente esté en la casa y diga, no, van a ganar otra vez. No, pero ¿qué hacemos esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Primera semana de confusión. Segunda semana, mejor si el radicalismo se pronuncia con Massa. Mejor, porque el otro juega de contra. Hoy, los ents ortodoxos juegan de contra. Es lo mejor que les pudo pasar. Yo te puedo asegurar que Morales... está cómodo, porque le regalaron la posición. Lo excusaron de tener que decir, creo que hay que apoyar a Massa, incomodísimo, y ahora dicen,
No, yo solo lo que digo es que la sociedad nos votó para ser opositores. ¿Cómo vamos a apoyar a alguien? Y ya con eso le hace la contra al propio partido. Y vos te guardás una recta final de última semana donde Macri, en una nota por radio, dice: yo voy a votar a Milei. Nada más. Yo voy a votar a Milei. Antonio me dijo que voy a Milei. ¿La tirás esa? Para mí es eso. Yo lo que veo es que usar, o sea, es como poner todas las cartas al día 2. Sí. Tipo, ancho espadas, 7, 3, mano, tomá, ya está. Sí, y faltan, es lo que, falta una eternidad, ¿eh? La semana pasada fueron las elecciones, ¿no? Creo que sí. Para mí era jugar, boludo. Massa es el superministro de un país que se derrumba. Y era jugar, tenía que jugar ahí. No jugar a la propia. Porque en definitiva, el 60% que votó en contra del oficialismo es por eso. No es por un sesgo ideológico. ¿Y cuál fue la discusión durante toda la semana? Macri sí, Macri no. Claro, ¿se vendió o no se vendió? Exacto. ¿Lo están usando o no lo están usando? Si vos... Ni lo de la nafta agarraron. Bueno, lo de la nafta fue ya esta semana, fin de la anterior semana, y fue... el mejor momento, o sea, donde empieza a estabilizarse porque vuelve a tener en la falencia del oficialismo un orden propio. Ahora, vos fíjate que si el oficialismo más o menos silba bajito y ordena un poco el panorama, resuelve lo de la nafta, un par de cosas más, casi que tiene que esperar. Otro dato interesante que los va a poner contentos, no sé si vieron que el debate parece que va a ser bastante freestyle, boludo. Uy, espectacular. Va a ser una locura eso. Dicen que va a haber algo... programa el otro día, la sugerencia sobre el debate? No. Que tienen que pasar cosas, boludo, en el debate. Minuto de agravios. Nosotros propusimos minuto de agravios. Pero está ahí, ¿eh? Hay una regla rara, no lo terminé de leer bien. Hay algo de performance. Pueden caminar. Pueden desplazarse. ¿Saben lo que pasa? Escuchen una cosa. Ah, pueden ser gente de a pie. Te la hago corta, sí. Una especie de Ricky Gervais. Ah. Pueden caminar. Pueden caminar, es rarísimo, boludo. O sea, primero, ¿qué va a hacer? Entiendo que es. ¿Dónde va a ser? ¿Facultad de Derecho? En Tucumán, si no me equivoco. Pará, flaco un poco, en Tucumán. ¿Dónde va a ser? No tengo idea. Va a ser, primero creo que es minuto de presentación cada uno, y después hay como superbloques de 6 minutos. Ah. Freestyle. Y lo que más ¿Pero alguien modera? Sí, por supuesto. Que no se pise ni pero eso. Pero creo que se pueden pisar un poco. Y me parece, lo que más me desconcierta a mí es esto de que se puede caminar. No, desplazarse. Está bueno eso. No lo entiendo. Me gusta, tipo... En Estados Unidos. Y aparte esto. Con esta aclaración, la aclaración me parece más rara que no exista. Pueden caminar, pero no se pueden tocar. Uy, 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 como que se pueden llegar a poner cara a cara y decir, ¿sabes lo que te pasa? Pero no lo puede, no se puede tocar. ¿Le puede hacer la del aire libre? El aire libre, claro. O sea, vos podés hacer así. Así. Sería increíble. Che, ¿qué? Y mientras no lo toques, ¿Cómo? Está todo bien. Ah, mirá, van a poner una línea puntiaguda. Van a poner una línea punteada. Ah, no para pueden que pasar. No se claro, para que no pase esto. No lo imagino, boludo. No imagino la carga performática de uno hablando y cuando agarra y dice... Puede caminar. Es que, pará, te voy a decir algo. Acercarse al otro. Si está permitido caminar y tu rival camina, tenés que caminar. Pero ¿cómo? ¿Cómo el ensayo? Sí. ¿Cómo lo usas? Vos estás en un atril. Creo que es con atril, ¿no? Sí. No, pero te permiten bajar del atril. No, pero el atril está acá. No estás arriba de algo. Estás acá. Ah, ok. ¿En qué momento de tu alocución decís time to walk? O sea, voy a... Tenés que elegirlo. Es tipo. ¿Cómo lo harías? En un monólogo. Mira, acá me voy a poner un poco. ¿Así? Yo me pongo nervioso. Porque si yo te digo otra cosa. Tiene que ser así. Pero lo usás como. Entonces lo usás medio como. No. ¿Lo usás medio descarga? No, no. Hay algo de que me está pasando algo tan grande que me tengo que mover. Disculpame, porque cuando hablamos de energía. No. Si vamos a hablar de energía, tenemos que hablar de energía. No podemos hablar de otra cosa. Si no, lo que vos me estás diciendo no puede. Ojo, ¿le acercás al otro? Sí, sí. ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Para decirle...? Casi pelear. Si te pega una piña, mejor. Pero no, no se puede tocar. Si determina algo y dice... No, bueno, puedo decir eso. No se puede tocar. Y se te viene. Es raro, ¿eh? Miedo. Es rarísimo la sensación. Miedo. No, pará. Miedo. Se te acerca. No, ¿cómo vas a decir eso? Y llegás hasta... Es rarísimo, boludo. Línea puntiaguda. Y si pisas un poquito y el otro dice: no. ¡Para! Si el otro pisa, tiene que tipo sonar una alarma. Es rarísimo, boludo. Pero tipo esgrima, ¿viste? Cuando se. Sí, sí. Que suena. ¿Suena? Eso, algo así. Yo siento que realmente.
lo hemos hablado en alguna columna acá, siento que se escuchó las demandas de la gente. Hubo un debate muy aburrido, sí. Todos dijeron que tenga un poquito más de picante. Siento que lo armaron para que... ¿Y a quién lo beneficia? Para mí lo beneficia Massa. Para mí, cuanto más... Yo entiendo que... Tengo entendido que el equipo de Milei quería que se pueda tener apuntes, que se pueda sí. tener disparadores, hojas, lo que sea. Y que el equipo de Massa pidió que no se puedan tener hojas. Y ahí sí, ahí hubo rumores de como una movida táctica, que es que el equipo de Massa pidió en simultáneo que no se puedan tener hojas, pero que no haya triles tampoco. Y que si eso que iba... a la vista. Sí, que era un pedido raro en principio, como que uno diría por qué querrías atriles o no, pero ahí el cálculo era que si iba no a Cámara Nacional, claro, la de los atriles diga no, con atriles, pero entonces que no haya hojas. Claro. Como que la famosa inventar un pedido que en realidad no querías para, mirá que yo ya... Dos. Claro, yo ya te concedí que claro. los atriles, odio los atriles, yo claro. detesto los atriles. No puedo vivir con un atril no encima puedo mía. Y me lo voy a fumar. Mío, me lo voy a fumar. Pero bueno. Sin hojas. Sin hojas, exacto. Pero sin hojas, pero sin va a estar bueno. Este... Aparte mano a mano, largo. Sí, hay que ver. Un cachetazo de uno al otro. Qué bueno. No puede tocar. Pero la mientras aclaración... más se panelice sí. el jabo, ¿no gana ahí? Me parece que hasta ahora no. No, porque él viene en un camino de moderación, no en sí. un camino de dejar libre su... O sea, vos lo que decís es que quizás el jabo para este round final tiene que retomar sus origins... De... Una tarde en Intratables. Puede ser, ¿eh? No sé. O sea, él tiene que volver a Intratables. Tiene que salir. No sé. Así como Massa tiene que salir modelo 2013 para esta campaña. Milei también. Cabo Revert. Sí. Boludo. Tiene que volver. Ya para mí, a esta altura del tiene partido. Que pedir que esté Santiago del Moro. De moderador. Que esté del Moro, que lo saque, que diga, ¿sabe qué? Ya a esta altura del partido, Jabo. Boludo. ¿Qué mierda puedes decir? Tiene que ser solo insultar al rival. ¿O no? O descolocarlo con movimientos. Ey, boludo, ¿qué vas a proponer? Ya está, todo lo que dijiste durante acá, el año, ya está, dos elecciones, basta. Ahora es, loco, devolver la nafta. ¿Dónde está el surtidor? Massa, la puta que te parió, así. Milei, arréglate. Mirá, ahí lo tenés a Macri en primera fila, arréglate con él. Listo, ya está. ¿Qué más vas a decir? Solo bueno, chicanas. Panelización. Panelización eso, total. Eso, boludo. Pero tiene que ser eso. O sea que son. Es chicana para contra chicana. Que haya pantallas digitales en una escuela en Tapalqué. ¿O no? Solo chicana. Solo chicana. Yo creo que esta es una invitación más a eso porque es mano a mano. Entonces Jabo tiene que volver al 2016. Y no sé si eso le sirve o no. Si pero digo, siente... eso le queda más cómodo. Es supervivencial, pero si quizás. Si ahí se siente cómodo. Sí. O sea, cara roja, gritándole a Massa y siéndose hasta el borde del contacto. Eso, boludo. ¿Cómo reaccionarías? Porque Massa tiene. Es muy. O sea, tiene muy buena labia, ¿no? Y el Jabo es muy buen panelista. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, tiene que ir ta, sin fundamento. Sin fundamento. ¿Cómo sin fundamento? Les quiero hacer una pregunta 100% civil. ¿Cómo sí. reaccionarían si uno de los dos candidatos golpea al otro? Ah, bueno, pero estás hablando con una persona que la civilidad no es mi fuerte. Yo lo celebraría fuertemente, pero bien. Habría una ola de indignación terrible, pero yo desde las sombras estaría diciendo... O sea, si se están chicareando, los dos van... Los dos van al límite de su línea permitida, que hay una línea, como nos dijeron. Sí. Y uno de los dos agarra y le mete un cachetazo, full cachetazo. Furibundo. A lo Will Smith. O sea, mete un Will Smith. Bien, buen ejemplo. ¿Cómo reaccionar? ¿Vos qué haces, Alfred? ¿Vos qué sentís? ¿Sentís es presidente? ¿O sentís perdió la presidencia? Yo creo que sea cual sea, sí. sea cual sea de los dos, realmente en el fondo de mi ojo, en el fondo de mi sentir, diría... Tiene que ganar este chavo. Claro, bien. Activo. ¿Decís? Sí, para mí. Y el otro... Traeme una urna. Al mismo tiempo, tengo una pregunta subsidiaria. Si el que se come el cachetazo, ahí se le juega todo. ¿Reacciona como Chris Rock y no hace nada? Sí. ¿O le mete una piña, un cortito a la pera y es presidencial... No, porque ahí fire, no, porque fire. Ahí lo yo sí, creo que debe yo creo que debe reaccionar. ¿Vos decís si, le que pega, sí? Si alguien le pega un cachetazo, el otro le tiene que pegar una piña.
Para mí el otro tiene un Piñón. No es lo mismo que ¿cómo Will se Smith leería y Coso? Políticamente. No, no, políticamente si te pega una este piña. Este tipo reacciona. Y... viene el FMI y reacciona. Sí, sí. Es así. Para mí sí, para mí yo sí. Yo creo que sí. ¿Vos decís que no? Estás loco. Ah. Me estás jodiendo, Lucas. No, no, yo de realmente, ¿vos decís que sí? Si un candidato le pega una cachetada y de eso después construye al otro día decir, qué barbaridad, me pegaron una cachetada, no, le hubiese devuelto la piña, flaco. Te lo pongo en términos hiperconcretos. Si Milei le pega una cachetada a Massa y Massa no le pone una ñapi, yo perdí mi voto. O sea, hay algo que yo lo veo y digo, me estás jodiendo. Y después que encontré una línea de civilidad, digo, dejate joder. Esto pero para mí estaría bueno que la piña no sea... que sea... ¡tac! Y que el otro... no. Pará, pará, Sergio, te zarpaste. Ahí es cara. ¿Eh? Para mí es a la cara. Pero vos crees que si sucede la piña, ¿tendría su respuesta de reverso violento? Estás hablando ya de una tercera piña. ¿Estás hablando de una tercera o no? No, no, segunda. No, ahí de vuelta. Yo creo que yo creo que cualquiera que tire una mano, el otro debería contestar. Salvo que te quedes muy pillo. Pero ahí no sos presidenciable. No puedes quedarte pillo. No, boludo, pero sería re violento ese cabrón. No, no, dos cachetas. Es tipo... ¡pá! Y el otro hace... ¡pá! Creo que el que... creo que el que pega primero pierde. O sea, creo esto. Creo que el que pega primero pierde, salvo que pegue y el otro no responda. Si uno pega y el otro no responde, es presidente. Sí, puede ser, puede ser. Pero, si uno pega, pará. ¿Cómo es? Si uno pega... Yo creo que la fórmula es así. Que en el caso de que se agarren a piñas en el balotaje, sí, sí, que es lo que estamos calculando papelón, acá, ¿no? Entre perdón, vos, ¿califica sí agarrar si agarraron a piñas? Sí, sí. ¿Dos cachetadas? Si va sí, y si hay respuesta, se agarraron a piñas. Se agarraron a piñas. En el si caso, no es... Milei le pegó a Massa. Claro. O Massa le pegó a Milei. No, en el caso de que se agarren a piñas, lo más lógico es que el que gane sea presidente. O sea, y ganaría el que responde. Ganaría el que quede más de pie frente al más entonces, arruinado. La vuelta al Coliseo Romano es hecha y derecha. Sería mucho mejor, obviamente. De hecho, sí, voy un pasito más allá y digo, a si ver, uno sangra, claramente se iría perdedor. Salvo que haga sangrar más al otro. Si hay dos piñas y uno, la foto es con uno sangrando, ganó el otro. Sí, sí, está claro. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Por eso creo que si uno pega y el otro no responde, va a haber una construcción de indignación, pero gana el que pega. No, gana el que pega. Y mira, es... ¡pum! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No confusión? ¿Te das cuenta que sos un peligro para la patria? ¡Ey! ¿Qué haces, flaco? ¿Eso califica como magnicidio? Sí, no, no puede disparar. No, disparar no estaría mal. ¿Pero sería magnicidio? Sí. No. ¿Magnicidio con un presidente o no? Por eso digo. Pero están ahí, boludo. Pero están dos ahí. Están 50-50 en el balotaje. Sí, claro, ¿verdad? Ahí dicen, si el qué que. Bueno, que un candidato esto, mate a otro. Este es cálculo que buenísimo. Si el que tira erra. Es, ¿eh? Si el que tira erra y el otro esquiva y pega, no, estamos. No, ey. Ah, no, pero si alguien es. Si alguien le. Viene uno y el otro hace. Pasa la piña de largo así y hace. ¡Bum! Nicolino Loche hace así. Ahí, gana 80. Holgado. Si el otro le quiere tocar y hace así. Si patina. Tipo. No, si traje. Si te caes, perdiste pegar mal. La piña. No, es derrota atómica. Ya está. Ya, o sea, no tiene que declarar votar presidente al otro en el momento. Ay, va a ser terrible la decepción cuando no que se no pegue. Que no suceda eso, sí. Termine pero un abrazo. ¿No es rara la aclaración que no se pueden tocar? ¿Quién dice agregar que no se puedan tocar? ¿Alguien que está pensando que capaz hay piñas? Bueno, agregarlo es por lo menos... Es rarísimo agregarlo. Ver ahí un forcejeo. Es rarísimo porque igual lo que deben estar calculando es que uno le haga así al otro, claro, que también es terrible. Uf, o sea, no, porque si uno se acerca y hace así, le toca un poquito la cara. Que es candidato. Massa tiene ese... Massa el reto que ton. Tiene da la posibilidad real de... Dale, boludo. No. Habilita el pero candidato. Amigo, tipo amigo. No, no, le pega. El otro no le tiene... Claro, si hay, tiene si hay un candidato que va al otro y le dice, Alfredito, y le hace, ¿qué querés que haga? El otro le tiene que pegar una piña. Claro, y no sería desubicado. Y por eso, porque la tocada de cara... Es una piña. Es una piña. Es una piña... Tácita. Sí, sí. Es buenísima la tocada de cara. Hay otro momento importante, que es... terminó el debate y cuando se saludan, si uno le toca la cara al otro cuando se saludan.
Se hace eso. Sí. De hecho, hay situaciones de políticos donde ves que están desesperados por no dejarse tocar y tocarse. Eso, los brazos así. ¿Quién pone el brazo arriba? Tomar los dos así. Es espectacular porque se convierte en algo físico, casi fútbol. A ver quién pone el cuerpo. Incluso, incluso infantil, ¿no? ¿Cómo lo dormís? ¿Cómo lo dormís? Infantil. Sí, sí, sí. Yo creo que se define mucho. Es como dijiste vos, boludo. Para mí el debate esta vez, a diferencia de otras oportunidades, va a ser bueno, pero un espectáculo. Porque realmente a Schiaretti el debate le sirvió. Yo creo que sí. Entonces, no es que es algo menor. Pero en este caso puede el definir incluso del más. Debate. Este debate tiene, va a tener mucha expectativa, más con estas reglas que anunciaron. Un poquito lo están pensando, cosa que... Me entretiene, o sea, soy el primero que quiere que sea como así. Espectáculo. Espectáculo. Sí, sí, sí. Yo no, creo lo mismo, lo decía en el otro también. ¿Viste esa corriente de cómo va a ser eso en un debate? ¿Viste que existe esa línea de cuando no hacer caras mientras habla del otro, porque es una falta de respeto? Todos esos límites de verdad creo que los tienen que correr. Para mí ganás haciendo cara mientras habla el otro. O sea, que los dejen. Ensuciándole un poquitito. Cara se deja todo, pero nadie te restringe. Leí comentarios de muchas personas diciendo es una falta de respeto, estamos bueno, en una situación... La gente me enchupa la pierna. Ahí hay que... Para mí ahí hay que acelerar. Bueno, pero ahí, amigo, te metés con la subjetividad de los argentinos. Hay gente que esto mismo dice... Que hay gente que si le llega a tocar la cara al otro, perdió el que le toca la cara, porque es un irrespetuoso. En una persona, pero sí. En líneas generales se impone el... Para mí no cambia nada. Se impone la piña se impone porque es una piña, Tomás. ¿Para vos se impone la piña? Impone la piña. También el caso Will Smith terminó con Will Smith súper chocado, ¿eh? Will Smith es un imbécil. No lo... Aparte es distinto. No estaban compitiendo entre ellos. No había una carrera a ver quién era más. Había un chabón haciendo algo y uno se levanta y le pega una piña. Es distinto para mí. Ahí no se impuso la piña igual. Pero además, no subestimemos que Will Smith es muy imbécil. Ok, perfecto. No perfecto. Subestimemos. Mirá vos, che. Al final somos anti Will Smith. No. ¡Factos! Es un facto. Ay, boludo. Bueno, gracias, Tomás. Por gracias, favor. Tomé. Te quedás, ¿no? Igual. Me quedo. Sí. Vamos a escuchar a... Mira, esperanza los apurra para vos. Oh. Hemisferio Darwin. Hemisferio Darwin haciendo Animal Disco. Ahora venimos con la mano. Mano, no te iba a abandonar. 2023 es total. En Porterix. El coinor es el coinor. Ahora va a venir con nuestro amigo de Goderpa. Nuestro amigo Goderpa. Mirá, Tomás tiene un coso de Universal. Bueno. Está bueno ese cosito de mierda. Me hace feliz cuando lo agarro. Sí, muy international. Sí, me gusta hacer esto. Claro. Es muy bueno eso. ¿Qué carajo mirás, Alfredo? Decímelo. Pero miedos. ¿Pero qué cosa? Real, ¿eh? ¿Qué pasó? Está jugando Defensa y Justicia Racing. 1-1. Gol de Lucas Prato. ¿Mira? Para defensa. Bueno, vamos a hablar de Mundo Boca. Hablemos Mundo Boca. Que me interesa la opinión de ustedes dos que van a viajar. ¿Está confirmado? Todo boludo, indica. Estamos a miércoles. Bueno. La final es el sábado. Con Lucas. Sí. Voy a hacer los honores. Con Lucas decidimos sostener un criterio místico-profético. Que fue. Okay. Hubo idas y vueltas, había posibilidad de viajar arriba, abajo. Lucas iba manteniéndome al tanto. Y había posibilidades menos claras y más claras. Sí. Y en un momento nos pusimos de acuerdo. Estuve un poco al tanto yo, ¿eh? Okay. Y hubo, te aviso que lo fui siguiendo. Ese, te compré, me imagino. Hubo un momento donde dijimos: si vamos a viajar, será claro. O sea, las señales serán claras. Lo tiene que decidir la trascendencia. Bien. Exacto. Perfecto. Si Dios quiere que vayamos a Brasil, nos va a dar una señal clara, una oferta contundente, bien, algo sin lugar a dudas. Bien. Y hubo fuertes indicios de Dios el día de hoy, miércoles. Sí. Y hoy hubo... Con Lucas, se apareció. Y hoy hubo... Se presentó. El evento vino a uno. El evento bien. Vino a uno y bueno, es por supuesto que uno levanta el teléfono. Ayer el querido Manu Olivari, sí, te lo conté fuera de aire, me preguntó, no sé si vos lo ubicás a Manu, sí, pero me preguntó, che, Lucas va a Río porque creo que él viajaba hoy o mañana. Y le digo, mirá, conociéndolo, porque laburo hace bastante con Lucas, cuando él tiene muchas ganas de ir a un lugar, va. Lo tiene decidido. Y acá está dando muchas vueltas. Pero no era por falta de ganas. No, ¿eh? No, no. Era una cuestión de...
me tiene que meter, me tiene que llevar. Bueno, por eso, me pero tiene digo, que llevar no era flotando así. Voy al mundial y llevo 10 flacos. No. Era señales. Sí, esto. Signos. ¿Con Tomás? Alfred, ¿tenés entrada? No. Bueno, Alfred conseguí. No, Alfred no. Alfred sí. No, al final no vamos. Al final, olvídate. Se cayó varias veces. Se cayó muchas veces. Se cayó el avión, me dijo el otro día. Sí, por ejemplo. Se cayó muchas veces. El avión se cayó. ¿Están todos bien? No, se cayó simbólicamente. Sí. Y al final, hoy creo. Ah, hoy cuando te pregunté. Porque... Hoy me escribió para confirmar que no. Y le dije, ¿te equivocás, padre? Sí. Hubo porque, señales de Dios. Porque ¿sí? Mi amigo Fran de Quilmes, al cual le pedí entrada, me dijo, che, tengo una. O sea, tengo una entrada y es necesario confirmarla porque... Y entonces le escribo, che, obvio que no, ¿no? Sí, sí, me dice, voy, pero ya tengo la... Ah, perfecto, listo. Porque así es mi vida con Lucas, me voy enterando las cosas a medida que ¿no le dijiste la vamos a Fran de Quilmes que estábamos esperando señales de Dios? Claro. ¿No le pareció razonable el argumento? No, a nuestro contacto de los tickets, realmente le dije... No te puedo decir si sí o no. Y es insoportable. Lo tuve 3 días diciendo, yo no sé si vamos o no. Y... ¿Pero ya tenés la etiqueta? Ah, sí, ya está. Mañana me tiene que pasar el código. Estoy buscando el último mensaje con Lucas de, che, no, al final no voy, ¿eh? Hubo varios momentos. ¿Eh? Mucho. ¿Pero cuándo fue el último? Hace 3 días. Claro. Sí, tráelos a los muchachos de Coder. Hace 3 días. Yo con el acontecimiento estoy ambivalente, como que atravieso momentos de fe absoluta, ciega, sí. Donde casi que es loco esto, pero como que ni siquiera hay nerviosismo, lo cual es raro. Bien. Y momentos de... Es duro eso, ¿eh? Momentos de horror. Es duro. Cuando no aparece el nerviosismo. Sí. Mi pregunta es, porque es algo que yo... a mí me sucede. Cuando no aparece el nerviosismo, ¿te preguntás a vos mismo cuán atravesado por la pasión estás? No. A mí no. Me pasa, Alfred. A mí a veces me pasó, en un momento juntos, ya los presentamos a los muchachos, sí. Cierro con esto. En el partido de Arabia Saudita-Argentina en cancha, sí. Argentina es el primer gol. Sí. Y fue un gol. Y dije, che, ahora... ¡Qué verga! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Habrá muerto mi pasión? No seré yo. Sí. Y bueno, al otro partido estaba tirado en el piso muriendo gritando claro. Gol de Messi de México. Pero me lo he preguntado. Están con nosotros. A ver, ¿quién está? Nuestros amigos. Se cambiaron de lugar. ¡De Coder House! ¿Quejas? Mirá. Esperamos hasta el miércoles porque había uno para el rebote. Nah, así que... Muchas gracias. Grande. Germán. Hay un Tomasito. Buenísimo. A ver. Gracias. Un Funko. Qué bueno. Estos son los que. ¿Viste? Un codercito. Codercito. Vas a las jugueterías o a los lugares de tecnología en realidad. Sí. Y están por todos lados. Qué gracias, grande. De verdad. De nada. Alfred. Qué bueno. Voy a abrir mi Luquitas. No es momento para abrir mi Luquitas. Pero ¿cómo sobre la mesa? Muchachos. Bien, se vinieron con las computadoras. Pasa que hoy, cansados de tips y mamerteses que trajimos últimamente, sí. Dijimos, vamos a hackear directamente en vivo. ¿Cómo? Así que se pudrió todo. No, ya estuvimos no. En el Mac acá enfrente. Hackeando. Nos miraban como diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué haces con una Mac en el McDonald's? Sí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Se zarparon unos combos? Sí. Mira, ya la brilla. ¡No! ¿Pero eso es real? Sí. Pasa que... La vez pasada fue bastante popular el temita de las contraseñas y un par de cosas que estuvimos comentando. Sí. Y hoy les queremos mostrar varios hacks con Google, nada más. Bien. O sea, no vamos a entrar a ningún lugar extraño, solamente googleando bien. Cómo encontramos un montón de archivos. En mi caso voy a buscar un montón de archivos que tienen contraseñas que la gente las deja guardadas ahí. Ah, eso lo habían planteado la otra sí. vez. Entonces... Así que hay algo que se llama Google Hacking, sí. Clase número 1 del curso de ciberseguridad, cupón 15% de descuento. Sí, adicional, claro, si poniendo entrar, pan en la mano, ¿no? Sí, y podés estudiar con Mati. Sí. Deep Web. Esto sería Deep Web. ¿Se acuerdan bien. Que sí. buscamos un poco la diferencia y creíamos que la Deep había que entrar a un lugar medio turbio? No, esa es la Dark. Bien.
La deep es cuando encontrás este tipo de cosas en una superficie normal, digamos, que sería Google. En este caso, googleando bien con algunos algunos formatos que le digo a Google, como sí. por ejemplo que en la URL quiero que haya ciertas cosas, o la extensión del archivo quiero que sea txt, que encuentre, y entre comillas pongo username o password. Uy, boludo. O PW y pongo barritas y esas sí. cosas, y directamente filtra tanto que te encuentra solo esos archivos que están tirados por ahí. Eso es Google Hacking. Si lo quieren también googlear, les va a enseñar. Bien. Entonces, una vez que lo pones, mirá. ¿No podemos hackear el Inter de Porto Alegre, por ejemplo? ¿Qué? Sí, capaz que no tienen esto, pero otras cosas. No voy a. El Fluminense te claro, Fluminense. Sí, claro. Podríamos entrar. Pero, por ejemplo, acá tenés base de datos de Reino Unido. Un saludo. Mirá. Lo están mirando. Un montón de apps. ¿Y ahí entras y qué hay? Y acá entras, por ejemplo, vamos a entrar a este, al de Osta de Music. Son archivos de gente que lo dejó y dejó su usuario y la contraseña, así como un recordatorio. No, claro. No, esto es un peligro, boludo. Acá. ¿Viste cuando, qué sé yo, decís, bueno, el mail es luquitas@hotmail.com y la contraseña es luquitas123? Sí. Está ahí. Ojalá que no esté funcionando esto, Osta de Music, porque... No, pero no lo muestro. No pasa nada. No. Pero para, no entiendo, ¿es como una suerte de hackeo a gente que se regaló, básicamente? Claro, te regalaste, se llama la clase de hoy. O sea, sí, sí. Si vos te regalaste, regalaste.com. Sí, okay. Sí. Entonces dejan en algunos archivos algunas cosas, por no saber cómo guardarlas sí. con seguridad. Y te dejan esto, como dice acá, username, password, el mail, la password del mail, el Bien. Usuario de otro. Mi pregunta es, porque siempre hablamos, se habla del hackeo malo. Sí. Y acá estamos hablando de... Acá arranca malo, pero vamos a... Malo, pero el lo que llamamos ético. Es, el final feliz es, sí, che, no hay que cuidarse de dejar contraseña Exacto, por sí. todos lados, ¿no? De dejarlo de dedo en todos lados. Raro, Alfred, igual. Antes una de... línea buena. Es para bancar el chivo, boludo. ¿Qué crees que...? No, ya sé, eso digo que estamos hablando de entrar en el negocio con la maquetatura y queremos muy rápidamente decir, pero esto es por buenos fines. Claro, es algo raro, nada más. Es algo así como robar un banco para decir la seguridad de los bancos sí. es mala. Claro, ¿no? Es como... Claro. Bueno. Es que en realidad eso es el hacking ético, en realidad. O sea, sí. tenés que aprender okay. a romper todo para después decirle en un informe: arreglemos esto porque se puede entrar por acá. Exacto. De hecho, hay muchas historias de hackers que terminan trabajando en los Totalmente. Lugares. El de GTA, ¿no? Hay gente en GTA. Sí, no, pero hay un montón de gente. Bueno, ahora falleció hace poquito Kevin Mitnick, que era un gran hacker que, bueno, después se pasó al lado del bien. O mismo el Chema Alonso, que es un gran conocido de España. Que el flaco... La página es El Lado del Mal. Y se pasó después, ahora es el CISO, es el jefe de tecnología de Telefónica. Pero lo único que hace, lado bien o mal, es si son parte de alguna institución blanqueada, claro, básicamente. Claro, o sea, y las exacto. cosas que haces. O sea, pero eso del mundo hacker no se reputa como te vendiste. En realidad, no. Perdón por complejizar moralmente ¿Tiene, el chivo. Tiene total, caso, no, está pero, perfecto, pero me interesa. Sí, un poco sí. Si eras plan. Negro y vas a estar blanco, tal vez, bueno, se Flanco, puede, pero bueno. Bueno. Dos minutos. Okay. Ah, sí, exacto. Vale. Es la ley del blanqueo, boludo. Claro. Sí. Blanqueo de capitales. Claro. Es como el otro, ¿cómo se llamaba? Es que a veces que es alojó en una embajada. O te blanqueas o vas en cana. Entonces es como, sí. ¿sabes qué me hice bueno? Sí, de golpe. Claro. Preso mal, digamos. Terminó siendo un soplón. Tal cual. ¿Cómo se llamaba el que se metió en la embajada de Ecuador? Que era hacker. Ay, boludo. Tintín. Snowden. Ah, claro. ¿Cómo se? Ese era grosso. ¿O no? Sí, pero Snowden es por sí. filtración de archivos. De archivo, es por... Igual es claro. tan difícil entrar a una embajada. ¿Cómo? No, pero no. Returbia la columna de Ecuador. No. Es rarísimo. Mirá qué lindo. Es un tipo penal. Voy a tirarla para afuera. Mirá cómo la tiro para afuera. Fácil entrar a una embajada. ¿Cuál es la bajada de línea acá, boludo? Que hay que estudiar para que no te hagan cosas feas. Mirá, entremos a una cámara de algún comercio o un hotel de algo que hayan dejado abierto. Pero se puede, está bien. Porque dejan... Cuando compren una cámara, este es un consejo, vamos a empezar a tirar consejos porque se va a pudrir. Estamos en una ciudad ahora en este momento. Cuando... Esto es en vivo, ¿eh? Claro. ¿A dónde entraste? Ah, está. ¿Está en una ciudad? Claro, está buscando las cámaras de una ciudad. Ahí
pero se puede entrar también a comercios, a todos lugares donde no cambian la contraseña cuando compran las camaritas. De vuelta te regalaste pan. Te seguís regalando. Las camaritas de seguridad. Sí. ¿Qué pasa acá? Consejo raro, turbio, Germán, si estás escuchando esto. Cuando compras la de los bebés, que sí, se conecta a Wi-Fi. Sí, sí. Y si tiene audio, se puede hablar y se puede mirar. Sí. Entonces hay gente mala que le habla a tu bebé. Pero por eso cámbienle la... Hay que cambiar la contraseña, urgente. Hay que cambiar la contraseña de todo. Sí o sí. Terrible. Lo viene por defecto. Incluso te pueden... Me salgo aterrado de cosas. Me dio miedo. Tremendo, boludo. La frase le hablan a tu bebé me dio miedo. No, no. No solo eso, te pueden ver buscando el hermanito. También... También te pueden. Sí, sí, bueno. Gravísimo. El sin respeto. Dios. Está gravísimo. Hay que, bueno, voy a cambiar la contraseña de todo. Hoy llego a mi casa y cambio la contraseña. No, y sí. No, obvio. Vos dijiste que había un coso que te nucleaba contraseñas. Mira, trajimos hoy por un returbio. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese dispositivo? Esto se llama Flipper. Sí. Tan lindo, es un delfincito. Sí, solo se puede comprar en Estados Unidos, ¿eh? Así. Sí, no llega. Pero vamos, hace un par de cositas lindas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a sacar mi billetera en este momento, me voy a regalar yo. Se regala en vivo. Te vas a regalar. Entonces, saco la billetera, esta no, porque esta es la segura. Pongo acá, ven que hay una tarjeta de crédito. Sí, sabemos todo. Estás bastante regalado, ¿eh? Sí, te veo regaladísimo. Tengo una mano en la tarjeta de crédito. Peque, me vengo acá. Siento que estoy con Escobar y el Chapo. Y hago, ¿viste cuando haces, uy, discúlpame, un golpecito así? Y tengo una tarjeta de crédito. Los datos de la tarjeta. ¿Están los datos? Solo son criminales. Es una columna criminal. Todo. Solo son criminales. Solo. ¿Cómo hacemos para que todo esto que pasó hoy no nos pase, Mati? Un contra flipper. No, esta es la billetera que. Acá están mis tarjetas posta. Ahora la saqué para eso. Sí. Esto tiene. Yo tengo una de esas. Bueno, claro, te salva. Esto es lo que te salva. ¿Qué es eso? Al que tenga un poquito de material que va contra lo que se llama NFC. Sí, ya no lo traspasa. Porque así yo lo pongo y no pasa nada. Lo bloquea. Contra flipper. Porque si no. Bueno, vieron lo que tardé. Che, fue muy fácil. ¿Sí? Y bueno, y acá también tengo, por ejemplo. ¿Pero vas con el flipper por la vida? Yo no. Lo que pasa es que lo podés usar. Los nenes malos. Él lo usa para abrir la puerta de su casa. Yo porque tal vez te digo, mira, bueno, te doy la llave, mi amor, llévate la voz. Sí. Me quedo con esto y abro casa. Claro. ¿Tu casa? ¿Abrís con eso? Claro. ¿Por qué dijiste casas en plural? No, porque tiene más de una. Porque es la del verano también. No, ese es insoportable. No, es terrible, es terrible. Y autos, y portones. Y autos, están presumiendo, y además, no temen a nada. ¿Pero no temen absolutamente a nada. No temen a nada. Están holgados. El verdadero viene por todo. Están holgados. Se regalaron. Pero, escúchame, con eso, ¿qué más haces? Con esto y podés... Para allá... O sea, vos podés... Esto es pedir un flipper también. Bueno, con esto... Clonás, vamos a decir la verdad. Sí. Clonás la señal de la alarma. Entonces, vos cerrás la alarma, viste que están los inhibidores. Ah, sí, esos. Bueno, esto no te inhibe. Claro, esto no te inhibe. Te lo deja cerrar y yo después te la vuelvo a tirar y te lo abro, por ejemplo. Claro. O tengo un control que remoto. Abren los departamentos del el azul. La llavecita te la clona. No necesitas flipper para eso, pero bueno. Pero sí. Dios. Pregúntale por el super internet y cerramos con esa pregunta. Es. La del avión. Yo tengo una teoría de que hay un internet al cual la mayoría de los mortales no accedemos, que es, por supuesto, el super internet. A mí me gustaría. A mí me gustaría saber si hay gente capaz que tiene flippers y esas cosas. Que cuando sube un avión, por ejemplo, puede ver con fluidez un partido de fútbol por internet. Desde un avión. HD. Alta velocidad. Tipo, velocidad que no se cae el avión. Yo por lo menos no soy parte de ese grupo. Son claramente parte de la conspiración. Ya lo que tardaron en responder las cosas que dijeron no es lo obvio. Pero claramente algo se puede. Fíjate cómo no temieron sobre ningún tema más que el super internet. Sí. O sea, es lo único que no se puede hablar. Solo hicieron silencio en el super internet. Se mofaron de abrir casas. Como yo, no, sí, acabo de abrir una casa. Así, y el super internet se miró así y dijeron, no hay, no sé. Es terrible el super internet, boludo. Es terrible. Está totalmente escondido. Es completamente real. Es que lo sorprendente es que sepa hasta el bautismo el nombre real, Super Internet. Lo loco es que se enteró hasta eso, boludo. Che. Hay que hablar con la gente. Siempre la queda corto esto. Sí. Pasa que hay que hacer más de esto. Flippers. Dale.
Flippers. Flipper. Aparte para dieron todos los tips para chorear gente y ni uno de defensa. O sea, llegaron y dijeron, todos te están regalados. No, fin de Coderhouse. ¿Querés defenderte? ¿Querés defenderte? Coderhouse ofrece una oportunidad única para entrarte en el mundo de programación y la ciberseguridad. Aplauso nervioso. Pero eso no es todo. Si estos temas no son lo tuyo, no te preocupes. También puedes estudiar data, diseño UX, UI y marketing digital. En Coderhouse vas a aprender con clases online y en vivo, dictadas por expertos en la industria, con metodología 100% práctica y lo mejor de todo, los cursos y carreras están respaldados por las principales empresas de América Latina. ¿Quieres un descuento especial? Con el código PAR en la mano en mayúsculas, obtenés un 15% de descuento adicional en tu inscripción. Prepárate para destacar en tu carrera profesional. Coderhouse, educación digital para el mundo real. Gracias a la muchachada. Me siento totalmente cómplice con este muñeco. Puede ser que tenga algo. Derrítanlo al muñeco por si tiene. Hay un muñeco. Los ojitos y brillan, no somos nosotros. Completamente hackeado, boludo. Dejate joder. Gracias. La más extorsiva de todas. Sí, boludo. Gente, nos encontramos mañana, Freddy. Vino a Esperanza de los Ascurra. No, pará, no nos encontramos. ¿Por qué? Porque vos no venís mañana. Ah, no, mañana tenemos mañana caras. Mañana viene... No, ahora viene una... No, caras, dice el hijo de puta. Caras. No, es una felicidad. Bueno, boludo, ¿qué crees que no, pero caras. Flaco. Pasa nada. Estamos bien, estamos ahora bien. Ahora empieza un raíz Rebor Rodríguez hasta el lunes. Sí. Este, no bueno. Te va a hacer ese raíz, sí. La vida de Lupitas, Mañana vienen Robert y Goncho, ¿no? Sí. Apoyo, loco. Apoyo, pa. No sé qué pasa, apoyo, loco. Gente, adiós. Comb your beard, brush your teeth, stand.